Dios les bendiga hermanos, les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Contento de estar una vez más con ustedes, en particular porque tenemos a una invitada, Montserrat Castillo. ¿Qué tal, Montserrat? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, bendito Dios, gracias por, por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado y bueno, hermanos y amigos, como ya vieron, eh, Montserrat Castillo eh, tiene una historia de conversión que ella nos va a estar... Compartiendo en, en un momento, les quiero invitar a todos los que van llegando que tomen unos segundos, den el like, si pueden compartir en sus redes sociales les pido amablemente que lo que lo hagan. Si eres nuevo en este canal, estás invitado a suscribirte, haz clic en el botón de suscribir, haz clic en la campanilla, escoge la opción de todas las notificaciones para que estés enterado de nuevas publicaciones muy bien hermanos pues como saben aquí les presentamos a parte de enseñanza católica apologética también pues tenemos historias de cómo dios va trayendo a sus hijos al seno de la iglesia católica y en esta ocasión pues tenemos aquí a montserrat castillo ella es mexicana y bueno pues yo voy a voy a dejar que ella se vaya introduciendo nos va a comenzar a contar su historia quién es montserrat castillo sus orígenes y cómo fue eh, gradualmente ese proceso de conversión y, y bueno, me voy a eh, me voy a hacer a un lado, voy a dejar que Montserrat eh, comience. Eh, adelante, Montserrat. <laughs> Con mucho gusto. Bueno, eh, eh, pr primero que nada, eh, los orígenes, ¿no? ¿De dónde, ¿De dónde vengo? Bueno, yo nací en la, en la ciudad de Morelia, Michoacán, eh, de una familia no católica. Mi papá de hecho era ateo y no un ateo cualquiera, sino él tenía una repulsión importante contra la Iglesia Católica. Entonces, eh, mi mamá, eh, en lo poco que tenía, ella cree en Dios, pero sin sacramentos. Cree en la Virgen Santísima sin sacramentos. Eh, yo, de hecho, me llamo Montserrat por un milagro de Nuestra Santísima Virgen, eh, en su advocación de Montserrat. Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, eh, a mi mamá le dijeron que venía con sufrimiento fetal crónico y que muy probablemente vendría muerta. Y mi abuelita, o sea, la mamá de mi mamá, la única católica de la familia, había sido ayudante de partera y le había dicho a mi mamá que la santa patrona de las parturientas era la Virgen de Montserrat. Entonces, cuando mi mamá supo esto, empezó a pedir con toda su fe y con toda, toda esa necesidad de mamá por ver a su hija viva y le pidió que si yo, que si yo nacía bien, que me pondría el nombre. Y de hecho... Nací muerta, efectivamente como dijeron los doctores, y de pronto milagrosamente como si nada empecé a respirar. Por ello me llamó Montserrat y, y, y bueno, eh, finalmente comencé a crecer. Yo soy la tercera de, 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 de... Tengo dos hermanos mayores, soy la tercera y la última. Eh, mi papá prohibió que nos bautizaran, mi mamá quería bautizarnos. Ya que yo soy un milagro de la Virgen María en su advocación Montserrat y, y otro de mis hermanos es en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Entonces, mi mamá sí quería bautizarnos, pero pues no, no se le permitió. Eh, ya cuando yo llegué a, a la familia, ya era una familia destrozada por el alcoholismo de mi padre. Entonces, cuando yo tenía siete años, ellos se divorcian y. Y bueno, mi mamá eh, con mis dos hermanos nos, nos fuimos a vivir a casa de mi abuelita, este, a Ciudad de México. Y allí a partir de los siete años, pues eh, comenzó algo eh, difícil, muy, muy difícil, podría decir, para mí, porque mi papá quedó en Cuernavaca y quedamos nosotros en Ciudad de México con mi mamá, una mamá que tuvo que hacerse responsable de nosotros, eh, trabajando todo el día. Entonces, a partir de allí... Eh, fue difícil el, 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 la ruptura familiar, ¿no? Eh, así que bueno, crezco y eh, fue una etapa de rebeldía tremenda porque obviamente no había papá y mamá en casa y yo hacía lo que se me daba la gana. Eh, eh, me la pasaba con las amigas, empecé a ser cada vez, cada vez más rebelde. Eh, para los eh, eh, 13 años aproximadamente... Mi mamá descubre que tengo novio y, y de castigo porque dijo que era muy pequeña para tener novio. Al menos, siempre, ella siempre fue muy constante, al menos en, en temas de, de moral, ella fue muy recta. ¿no? Entonces ella me, me castigó de, de a llevar a trabajar, ella es médico veterinario, a llevar a trabajar con ella. Y a partir de allí yo empecé a trabajar desde los 13 años, este, porque ella trabajaba para una veterinaria y allí me dieron trabajo, entonces empecé a ganar dinero. Y claro que, eh, pues, no me dieron una educación católica de por sí. Sí me hablaba mi mamá de Dios, y lo que nos enseñó a hacer fue rezar el Padre Nuestro, el Ave María y el Ángel de la Guarda, y, y hasta ahí, ¿no? Comienzo una etapa de más rebeldía porque ahora ya tenía dinero. Entonces, peor aún, hacían mucho más lo que se me daba la gana, ¿no? Para cuando tengo 17 años, pues, se podría decir que yo que no conocía los mandamientos y ya después los conocí, cometí, o sea, hice todo el check-in, pero de mal, ¿no? de mal. Eh, Resulta que eh, allí, eh, a los 17, me compro mi primer moto, mi primer coche, eh, empiezo a correr motocross, empiezo a, a, vamos, a buscar en el mundo esa felicidad o ese, a llenar ese vacío que, que no lograba llenar, ¿no? Con nada. Cuando cumplo 19 años, eh, el que era mi novio desde la preparatoria me pide que nos casemos, este, y él era católico, pero bueno, si dice la palabra de Dios eres o no eres, él pues prácticamente no era, nada más se hacía llamar porque no iba a misa, nada más tenía sus sacramentos, pero él no conocía nada de, de su fe y él me pidió que nos casáramos por la iglesia, entonces. Eh, yo fui a una iglesia a preguntar cómo podía recibir mis sacramentos y tal. Ahora doy gracias a Dios que fue así porque eh, me trataron muy mal. O sea, la persona que me atendió en la notaría, yo lo describo como que fui al Seguro Social a sacar una cita, una cosa así. Me puso requisitos, me puso cuota, me, me muy falto de caridad aquella persona. Entonces dije eh, allí yo salí muy enfadada ese día pensando lo mismo que había señalado mi papá en su momento o en tantos ataques que, que blasfemó contra la iglesia de Dios, que él decía, eso es una simple un simple negocio, ¿no? Y, y, y caí en la misma idea de mi papá, ese es un simple negocio, yo no quiero saber nada. Y claro que me caso por el, el civil y. Y bueno, cuando uno se, se construye algo sin Dios, yo lo puedo decir, todo se empieza a desmoronar, ¿no? Sí se escucha, ¿verdad? Sí, es que lo eh, Allí eh, me caso, pero claro que empieza una búsqueda de parte mía para, para encontrar dónde estaba Dios, ¿no? Porque yo ya había rechazado y dicho, no está en la iglesia católica. Eh, empecé como medio a buscar, ¿no? A ver, a escarbarle un poquito y lamentablemente entre toda esa búsqueda, pues eh, eh, el demonio dice, ah, está buscando, venga para acá. Entonces eh, empecé a, a, a meterme en cosas de nueva era, hacer yoga, meditación, reiki, eh, flores de bach, eh, constelaciones familiares, ese coaching vivencial, ese todo lo que no se debe de hacer. Todo lo que está mal lo probé, o sea, era, era una búsqueda, búsqueda a encontrar a Dios y entre ello pues busqué también en el en el budismo, busqué en el cábala, eh, me vinieron a evangelizar por supuesto que protestantes, mormones y en ninguno encontraba con que algo algo me decía que no. Yo se lo atribuyo a, a la Santísima Virgen María que que claramente por ahí algo algo ella me ponía en mi corazón de ¡eh hey, no, eh hey, no! porque también algo que me hacía siempre dudar de esas cosas era que algunos incluso hablaban mal de la Santísima Virgen María y eso yo decía no eso no puede ser no que no se expresen mal de ella porque por ella estoy viva o sea ella intercedió para que Dios obrara un milagro en mi vida y por ella estoy viva entonces eso eso siempre lo tuve claro pero claro que al, a, yo empecé a ser un Dios a mi manera, a tomar lo que me convenía de Así yo decía, yo decía, yo no tengo ninguna religión. Yo tomo lo que me parece correcto de cada una, creo en Dios y listo, ¿no? Entonces, eh, a, a los siete años de casada, por el civil, aclaro, porque eso no es un matrimonio, estoy diciendo casada, pero es un, es, ante los ojos de Dios eso es, este, nada. Eh, el chico... Me pone eh, los cuernos con la hija de mi amiga del yoga. O sea, yo tenía un grupo de amigas en el gimnasio donde hacía yoga y, y se mete con la hija, ¿no? Entonces ahí se me como que me dio desmorona toda esa situación. Claro que cuando estuvimos en ese matrimonio de siete años eh, quiero recalcar algo importante que eh, cuando uno no tiene un, un, un verdadero matrimonio católico, no solo no tener el sacramento, sino que no tiene uno la instrucción, pues obviamente para mí lo último, lo último que podía yo eh, llegar a pensar que era importante era familia, ¿no? O sea, para mí era primero viajemos, primero eh, hagamos mucho dinero, primero tengamos una casa, primero tengamos un coche y uno va logrando los éxitos materiales del mundo y honestamente era lo, fue lo peor que, que, que podía pasar porque va, se va haciendo un vacío cada vez abismal y, y obviamente eso no está bien, creo que sería un tema que podría hablar largo y tendido sobre eso, pero vamos a hablar más, a enfocarnos rápidamente en la conversión. Cuando empezamos a hacer algunos negocios eh, y, y yo me decidí, bueno, que, que tenía que cumplir una promesa, cuando yo me casé estaba chica, 19 años, yo le prometí a mi mamá eh, que, que eh, haría alguna carrera, ¿no? Eh, entonces, siempre quise estudiar arquitectura, así que entré a la carrera de arquitectura y justo cuando llegaba seis meses en la carrera, eh, ahí fue donde me pone... Este cuerno lo dejo y, y cuando lo dejo, al menos, pues estaba yo en un concubinato, pero había un orden, ¿no? No había un novio tras otro. O sea, era simplemente eso, ¿no? Entonces, me, di, me divorcio y allí empiezo no solo con todo, todo mal de la nueva era y todas estas cosas, sino que aparte un novio tras otro, ¿no? Y empieza ese vacío a hacerse cada vez más profundo, más fuerte. La vida se empieza a hacer un, un sinsentido porque yo lograba las metas, materiales, de éxito, de todo, y como que algo no, algo faltaba siempre, algo faltaba siempre. Este, en una ocasión yo trabajé eh, para una fundación, fuimos a ayudar eh, a, a, a una, un estado de la República y algo sentí muy bonito. Como que dije, ay, ayudar, esto, esto me agrada bastante, esto me deja algo, algo mucho mejor que lo que, que, que estar nada más haciendo cosas materiales, ¿no? Ahí encontré el que ayudar te deja algo, ¿no? Empecé a descubrir cómo era el amar, ¿no? El servir. Entonces, este, resulta que ya, de pasar de un novio tras otro, yo ya cada vez iba renunciando más al, al tema de tener una familia, ¿no? Cada vez era más impensable para mí, eh, pues para cuando tengo termino la carrera, como como empecé la carrera tarde termino la carrera, yo tenía la idea de hacer como que todo lo que amaba, yo decía a ver a este así en mi ideología pagana era a este mundo hemos venido a ser felices, ¿no? Este qué me hace feliz, a ver me hace feliz ya descubrí que me hace feliz viajar ya descubrí que me hace feliz este construir, que soy arquitecta, y me hace feliz ayudar a los demás, ¿no? ¿Cómo puedo juntar todo y, y, y hacer mi vida de todo lo que me gusta para ir al camino a la felicidad, no? Y es allí donde hago mi fórmula de, bueno, voy a hacer una fundación donde le enseñe a la gente a construir de manera sustentable, porque en mis viajes yo me daba cuenta que las personas, pues, eh, tienen todo el material... Perfecto, tienen tierra para adobe, tienen madera, tienen todo, pero nadie les enseña a utilizarlo. El sistema les vende que necesitan el concreto, que necesitan el, el block, cuando en realidad, pues eh, yo ya me estaba volviendo muy antisistema, o sea, incluso me volví vegetariana. Yo estaba totalmente en contra del sistema materialista, ya estaba cada vez desprendiéndome más de todo este rollo que te venden para tenerte esclavo del de, de consumismo, ¿no? Entonces yo iba renunciando de a poco, de a poco al mundo sin darme, sin, sin, sin ir hacia Dios, yo estaba nada más renunciando al mundo, ¿no? Eh, resulta que ya tenía todo armado, me sale un proyecto, yo puse mi despacho, me sale un proyecto eh, eh, de, de arquitectura, estaba yo a punto de dejar un trabajo que, que tenía fijo en una fábrica para hacer por completo este este trabajo y ya con ese dinero yo lo iba a in invertir para 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 comenzar este emprender este viaje y pues resulta que en ese momento eh, ah bueno en, imagínate eh, eh, quisiera yo nombrar todas las cosas malas que hice pero también no sé puedo mencionar que eh, hice el temazcal que también está muy mal hice ayahuasca que también está muy mal, abres puertas es una cosa terrible no lo hagan eh, y entre esas ideologías que yo tenía de esa meta, falsa metafísica, ¿no? la metafísica católica, esa falsa metafísica de la nueva era, del decretar el secreto, la abundancia, Italia, y y está uno enrollado en toda esta bola de, de, de patrañas, que decreté, dije, ah, solo me falta el novio motociclista para que viajemos juntos, ¿verdad? ¿Por qué no? Y que llega, ¿no? <laughs> Entonces yo ya estaba supuestamente hecha, ¿no? Ya. Ya estaba el camino, la felicidad, perfecto, ¿no? Todo hecho. Eh, pues resulta que cuando ya estaba así a dar el paso, encierran, viene la pandemia, todos a casa y era como se cancelan proyectos. Y allí yo dije, ya, se me acabó el sueño, porque ¿con qué voy a financiar todo esto? Ya valió, ¿no? Y allí, eh, pues me doy cuenta que a este chico. Eh, que eh, te, tiene un canal de YouTube, eh, le reconocían en pueblitos a los que íbamos. Y yo dije, oye, yo quiero ir lugar por lugar, eh, llevando en una fundación y gastando muchísimos recursos, pues mejor lo hago en mi canal de YouTube, totalmente, ¿no? Entonces ahí hice la prueba, hice, eh, hicimos un viaje y tal, hice la prueba de, de si funcionaba enseñarle a la gente a construir y tal. Y luego dije, no, pues es que al, a, además de enseñarles. Es mejor inspirarlos, ¿no? Voy a inspirarlos. Y luego dije, ay, ah, es que no solo es construir, también es todo tipo de ayuda, ¿no? Vamos a, a mostrar todo tipo de ayuda, ¿no? Yo ya estaba así como ecologismo, así <laughs> en la frente, <laughs> y saber que también era es uno de los hilos de, de, de los, de los este, que manejan los títeres. Entonces, eh, yo sin saber que el ecologismo también era parte de esta agenda masónica, que, que terrible, eh, entonces, eh, según yo ya estaba renunciando al sistema y ya estaba haciendo las cosas bien, estaba yendo por el camino correcto. ¿no? Mi intención al final era ayudar, ¿no? eh, pero claro, con una bandera incorrecta. Eh, para esto pasa, pasa, pasa un año de la pandemia, en el encierro, porque me hacen regresar eh, en el trabajo que tenía, al inicio fue remoto, el que siempre conservé y luego eh, nos, nos mandaron de nuevo a la Ciudad de México y cuando yo ya me había desprendido un poquito regreso a la Ciudad de México y otra vez a un cubículo y otra vez ese sin sentido porque yo decía no puede ser que el ser humano nada más venga a hacer dinero este y y, y, vas y a morir no esto no esto no es la vida y, y allí dije no ya está lo que está mal es el sistema yo ya no quiero ser parte del sistema voy a ser no amada <laughs> y allí este Renuncié a todo. Benditos todos mis muebles. Yo tenía todo mi departamento armado. Eh, Benditos todos mis muebles. Entregué el departamento. Regalé mi ropa. Dije, solo yo, mi moto y lo que quepa. Y vámonos. Eh, me di cuenta que mi canal de YouTube empezó a subir. Empezó a ir bastante bien. Entonces, eh, dije, ya está. Ya tenía, además, algunos patrocinios en puerta. Vamos. La gente en el mundo me está diciendo, guau. Wow, Montse, bravo, felicidades, estás logrando tu sueño, venga, ya vas, no sé qué. Pero ese vacío continuaba, no lo llenaba. Y había ese sin sentido aún. Y yo decía, pero ¿cómo? Si ya estoy haciendo, ya estoy yendo por ese camino, ¿por qué me siento así? Y bueno, cabe mencionar que, que eh, como lo he dicho antes, como fui desde muy pequeña independiente... Eh, fui todo lo contrario a miedosa, yo siempre fui muy atrabancada y a, a también parte de mi carácter fue ser impulsiva, ¿no? Entonces, siempre me he lanzado sin miedo, ¿no? Y esta vez este, fue algo muy curioso porque hubo una noche que empecé a sentir mucha angustia, mucho miedo, me empecé a sentir rarísima y, y en dentro de esa angustia que yo dije, es que esta angustia no es normal. Recordé perfectamente a mi abuelita con la que nos habíamos ido a vivir de, de, de pequeños. Eh, yo recuerdo que en esa época que, que se divorciaron mis papás, yo pasé muchos años insomnio y mi abuelita me decía, haz oración. Y a veces me calmaba muchísimo y lograba dormir. Y a veces me sentaba junto a ella y ella siempre o casi siempre estaba rezando el Santo Rosario. Y eso me daba una paz que, que podría decir pocas cosas en esta vida. Y, he, y eso que he practicado casi, la mayoría de lo que me han presentado enfrente lo he practicado y nada te da esa paz. Al contrario, roba paz. Entonces, recordé esas palabras esa noche. Así que de pronto me puse a llorar. Dije, voy a orar. Me hinqué porque a mí me enseñaron a, a que es el Padre nuestro o se hace hincar. Entonces, me hinqué hice un Padre Nuestro, una Ave María y empecé a decirle a Dios entre esas lágrimas, Dios mío, yo quiero dejar un mundo mejor de como lo encontré. Tú guíame, me pongo a tu voluntad, porque el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, ¿no? Entonces yo le dije en esas palabras, me pongo a tu voluntad, no hágase tu voluntad. Sentí mucha calma, logré dormir. Yo tenía programado antes de irme de la Ciudad de México algunos videos eh, sobre todo tipo de ayuda y entre ellos un refugio eh, eh, que rescatan perritos y durante la pandemia pues la habían pasado un poco mal porque ellos financian todo el rescate animal gracias a eh, pensiones, pensiones de perros. Así que dije, bueno, perfecto, voy a ir a grabar este refugio antes de irme de la Ciudad de México, ¿no? Al día siguiente llego a, a grabar el refugio. Este, con María Millair, que son los dueños. Terminamos la entrevista, muy linda, muy entretenido todo, y ya cuando corto el video, eh, por primera vez, yo tenía 32 años, por primera vez en toda mi vida, un católico, puedo decir, bueno, no dos, porque era María Millair, me evangelizaron. O sea, imagínate cómo está el mundo que, y México que se dice católico y, y nadie evangeliza a todos con los respetos humanos me dejaron hacer cualquier barbaridad nadie me habló nadie me habló de la riqueza y belleza de la única religión fundada por Dios y yo claramente que traía una medallón de geometría sagrada porque claro, pues arquitecta ¿no? y, y Da Vinci y tal, y, y, y que el cubo de Metatrón, y Metatrón resulta que es un ángel caído <laughs> me dice me empezó a derrumbar todas esas falacias e ideologías una tras otra, pero no no o sea, con con eh, su, con su eh, simplemente modo de pensar sino lo empezó a hacer con la palabra de Dios, o sea con la palabra de Dios empezó a quitarme uno tras otro. No, no sé, me, me decía, a ver, si ¿sí sabes que en las Sagradas Escrituras solo hay tres arcángeles y que eso de que estés nombrando otros pues es incorrecto, puedes estar llamando ángeles caídos y esto de la nueva era es una trampa del demonio justamente. Y, y, y me empezó a hacer caer en cuentas que yo al que estaba sirviendo era el demonio, ¿no? Por mucho que yo me creía que, que estaba creyendo en Dios, pues no estaba creyendo en el mismo Dios. Porque yo me había ya armado el mío, ¿no? Y mis propios mandamientos y, y, y los que me convenían. Entonces, lo que me fue impresionante es que entre toda esa plática, pues yo le empecé a contar mi vida, claro que no tan resumida como aquí, se la conté largo y tendido. Vamos, vamos, estuvimos como seis horas. Este, para eso yo incluso hasta fumaba. Entonces ahí. Estaba un cigarro tras otro, yo así escuchando, wow, en serio todo eso, ¿no? Y eh, me dice en un momento, eh, ella me dijo una palabra clave, eh, bueno, mejor dicho, mencionó la palabra de Dios, pero para mí fue clave porque me cayó como un balde de agua. Citó Apocalipsis, donde menciona: ojalá seas frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mm. Uf, para mí fue como. Claro, yo siempre he sido cuadrada en ese aspecto de que eres o no eres, punto, ¿no? Como que a mí nunca me gustaron las medias tintas, y claro, así es Dios, a Dios no le puedes andar con medias tintas, ¿no? Y claro, yo me atreví a juzgar eh, la religión de Dios, y nunca abrí una Biblia, y yo me atreví a atacarla cuando... Eh, Vamos, eh, tiene una riqueza tremenda, pero yo solo vi lo, la piedra que le aventaba a la gente, ¿no? Solo vi eso y con eso me quedé, ¿no? Y este, y me sentí muy mal porque dije, claro, le he dado las, las puertas abiertas y le he dado oportunidades a todo tipo de sectas y de burradas cuando la verdadera eh, y única religión eh, es, es todo, ¿no? Ahí me empezó a caer en cuenta. Así me dice ella, pues mira, si te quieres bautizar, yo te ayudo, soy catequista. Uf, cuando me dijo eso, la piel se me enchinó. Así como dije, no puede ser. E en ese momento sentí en mi corazón, Dios mío, yo ayer me puse a tu voluntad y el día de hoy me pones una catequista. No puede ser que trabajes tan rápido. Wow. <laughs> o sea, fue de verdad, fue increíble. Entonces, eh, para ese momento, bueno, yo me desquebrajé, le dije, ¿sabes qué? Me da mucha tristeza, pero no puedo. Ya dejé mi departamento, yo ya no tengo nada que hacer en la Ciudad de México, tengo un proyecto por delante. De hecho, ya tengo videos comprometidos, tengo que viajar a tal lado y tal. Y me dice ya, mira, ¿sabes qué? Vamos mañana a misa, prepárate si puedes remotamente, recibes tus sacramentos y ya luego te vas tranquila, ¿no? Y dije, no, pero es que ya, yo ya dejé todo, o sea... No, ya no tengo ni departamento. Dice, no importa, yo tengo una habitación ahí libre. Quédate y prepárate. Yo dije, no, no puedes ir. O sea, ¿cómo le digo que no? Ya me, ya, o sea, dije, bueno, ok, ok, perfecto. Le dije, vamos mañana a, a misa. ok, vale. Fuimos al día siguiente a la Santa Misa y resulta que el padre platicamos con él y dice. Ay, qué lástima que no se bautizó, a, que perdón, que no se preparó antes para que recibiera sus sacramentos el sábado de gloria, que es un día tan importante y tal, y esto y lo otro, ¿no? Dije, ay, qué bonito. Y él dice, bueno, a lo mejor en el siguiente año, pues ya, ya estará preparada, ¿no? Para esto era eh, finales de febrero del, del, del 2021 y eh, yo llegué, agarré la. la eh, el calendario y dije, a ver, ¿cuánto falta para el 3 de abril? no Vamos a ver si si lo logro, ¿no? Y justamente cuando veo el calendario, faltaban 33 días. Yo estaba por cumplir 33 años y yo, en al, al menos en lo pagana que era, sabía que era la edad de Cristo, ¿no? Entonces, uh -huh. dije, bueno, me está dando una señal, creo que me tengo que pre preparar, le dije a Mariam. Y a Yair, ¿saben qué? Les voy a tomar la palabra, voy a agarrar esa habitación y me voy a encerrar, encerrar a prepararme. Y literal hice eso. El, ella me dejó el libro del Catecismo de la Iglesia Católica, el de 1500 páginas. Yo no me lo atribuyo a mí, no puedo, porque. Eh, yo soy más del lado artístico, soy un poco despistada, los nombres se me llegan a olvidar, <laughs> las fechas por supuesto que más, ¿no? Entonces yo dije, Dios mío, si realmente quieres que me que, que reciba mis sacramentos, ayúdame, porque porque vamos, ni que sea tan rápida en, en leer, ni que sea tan rápida en aprenderme las cosas. Pues sí, Dios obró, mandó al Espíritu Santo y me ayudó porque me leí las 1500 páginas en 15 días. Eh, me hice un taller, me empecé a leer las, las apariciones marianas, que wow, me parecía fascinante encontrar que todo se está cumpliendo y que se ha cumplido muchísimo de las profecías de nuestra Santísima Virgen, eh, que en su infinito amor a nosotros nos quiere avisar, ¿no? Entonces, en, encontré todo tan fascinante y encontré preguntas. Perdón, respuestas a todas esas preguntas que a lo largo de mi vida me hice y que yo decía claro, yo las buscaba aquí, allá y aquí estuvieron siempre, ¿no? Entonces eh, fue una catarsis porque justo eh, de, desde allí no dejé de ir a, a la Santa Misa diario y en una ocasión a pesar de que yo era catecúmena, pues eh, seguía yo, empecé a ir diario, ¿no? Eh, en una humildad dijo algo muy padre. Eh, eh, que, que mencionaron esta, esta parte del Evangelio donde dice, eh, destruye esta iglesia que yo la de, reconstruiré en tres días. Uh -huh. Uy, en la humilidad, pareció que me habló así directo, directo de, ya destroza todas esas ideologías que te construiste. Y allí derrumbe todo y dije, listo, tú me vas a hacer de nuevo. Listo, perfecto, destruyo todo. Eh, de hecho, Mariam, cuando me estaba catequizando, me dijo, de hecho, eh, tiene, para seguir un noviazgo tiene que ser un noviazgo cristiano, ¿eh? O sea, sí, o, o le entra al noviazgo cristiano o, o pues no. Y claro, dejé al novio, dejé el cigarro, dejé eh, eh, la ropa eh, provocativa, eh, dejé de decir malas palabras, empecé a derrumbar una tras otra de todas las porquerías que yo había construido, que, que eh, empecé a ponerme una regla, ¿sí? Si, si tuviese a Jesucristo a un lado, ¿esto le ofendería? Si siento que le ofendería, no lo hago. ¿no? Entonces uh -huh. yo que era un camionero decía albures, o sea, <laughs> lo peor. Y corregí todo mi lenguaje, empecé a, a, a encontrar todo, todo este gran tesoro. ¿no? Entonces, no. dime. Una preguntita, vuelvenos a poner en perspectiva, ¿cuánto tiempo pasó entre aquella oración que hiciste? aquel día que estabas triste, estabas llorando y, y pediste ayuda a Dios y esta respuesta que, que te empezaron a evangelizar esas personas, ¿cuánto tiempo transcurrió? Bueno, yo habré hecho la oración a las 11, 12 de la noche y al día siguiente grabé a las 5 de la tarde y para las 6 de la tarde ya tenía una respuesta. Es que es increíble, es increíble cómo, cómo Dios obró, pero también cómo Dios agarró, con la fuerza que Dios empezó a agarrar tu tu corazón y como tú dices tú siempre has sido independiente un tanto de, de personalidad impulsiva de retos pero cómo Dios usó tu misma personalidad para atraerte hacia hacia él no eh, realmente me me asombra cómo Dios como Dios obra y, y yo creo que todos los que te estamos escuchando podemos palpar ese ese reto que Dios nos hace de también nosotros uh, Buscar la conversión y pedirle a Dios eh, con un corazón como lo hiciste aquel día, ¿no? Un corazón quebrantado, eh, in, invocar a Dios, ¿no? Y, y Dios, Dios obra de maneras que, inesperadas, como tú dijiste, no me esperaba que tan rápido Dios me fuera a, a responder, ¿no? Pero bueno, ok, solamente es que la verdad estoy, estoy asombrado a ver cómo Dios te respondió tan rápido, ¿no? Pero bueno, te dejo que continúes. Eh, con, con est estos cambios drásticos que comenzaron a suceder, ¿no? Cambio de, como dices tú, tiraste ropa, tiraste esto, tiraste el otro. Um, como cuando alguien se da cuenta que el barco se está hundiendo y tienes que deshacerte, deshacerte de todo para, eh, para que tenga más vida el barco, ¿no? Por así decirlo. Adelante, Montserrat. Correcto, así es. Pues, como, como te contaba, fue una catarsis, fue un destruir. Todo lo que yo había construido sobre cimientos de arena, porque como, como te decía, eh, eh, si lo vemos eh, eh, desde un contexto arquitectónico, y también lo dice la palabra de Dios, ¿no? Y construir sin Dios en el centro, sin Dios en los cimientos, es garantizado que se va a destruir todo: amistades, pareja, eh, familia, todo lo que no tenga el cimiento de Dios, y no solo decir creo en Dios y ya listo, no. Es Dios y qué pide Dios. ¿Cuáles son sus mandamientos? Porque los mandamientos son absolutos, lo dice la palabra, no son negociables y son mandamientos para nuestro bien y nuestra libertad. Es lo mismo que un padre diciéndole a un niño, no metas la mano allí que te vas a quemar. No lo está diciendo para esclavizarlo ni para hacerle daño. Al contrario, es para no generarle un daño. Entonces empecé a comprender todo esto, ¿no? El valor de la castidad, el valor de la fe, el valor de la prudencia, el, el valor de... O sea, de todos esas, esos dones que yo no conocía y que no sabía aplicar muy bien y empecé a aplicar en mi vida, ¿no? Que te llevan a esa espiritualidad correcta. Pues fue, fue impresionante porque cuando llego con el padre y le digo, ¿sabe qué? Ya me preparé, así como... No, ¿cómo, no? ¿Cómo? A ver, vamos a ver si es cierto. Me hace el examen y se queda impresionado y se... Bueno, no lo puedo creer, pero sí vas a recibir tus sacramentos el 3 de abril. Así que bienvenida a la Santa Iglesia Católica, bienvenida a ser hija de Dios. Wow. Allí eh, yo estaba muy conmovida. Llega el sábado de, de Gloria, eh, fue fue algo muy emotivo porque yo nunca había estado en una misa eh, en la Santa misa de sábado de Gloria. Nunca había estado en mi vida. Eh, yo había ido algunas veces a, a misa y eso que mi mamá nos habrá llevado a escondidas cuando mis papás todavía estaban juntos en algunas ocasiones y fue todo, ¿no? Yo nunca no, ni la recordaba, ¿no? Entonces, eh, fue como, eh, yo lo podría describir y, y no solo yo, también la palabra de Dios dice renacer. Fue como, como si mi alma estuviera hundida en el fango así totalmente sumergida, hubiese llegado Dios con su mano amorosa a sacarme del fango y a limpiar por completo mi alma, a darme un alma nueva, purificada, un alma que se sabe hija de Dios. ¿no? Uf, wow. para mí fue tremendo, fue tremendo porque vino con ello muchísimas gracias, ¿no? o sea, gracias que empezaron a, a venir a través de eso y fueron estas gracias en las que él me empezó a ser consciente de, de muchas cosas que todavía yo no era consciente de catecúmena porque dice en el, que el bautismo y no dice yo doy testimonio de ello el, el Espíritu Santo te infunde esa fe y en el, en el en la primera comunión y en la en la confirmación de hecho ya en la confirmación eres un soldado de Cristo y estás oh. llamado a defenderlo no eh, y cuando Entro yo a la Santa Iglesia Católica, pues yo entro a una iglesia pasando por su pasión. Así como el, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo pasó la pasión, el cuerpo místico está pasando su pasión, ¿no? Porque cuando yo entro, claro que empecé a decir, ¿dónde está la fe de toda esta gente? ¿Por qué usan cubrebocas? ¿Dónde está la fe? ¿Por qué reciben a nuestro Señor en la mano? ¿Qué no saben que está allí? ¿Qué no tienen en cuenta que nuestro Señor está en la Sagrada Eucaristía y que Él decidió regresar en ese pedacito humilde de pan a darnos una lección? Yo no podía creer que ya parecía que no había fe. Parecía porque los actos desde fuera eran muy claros y muy notorios. Y allí empecé como una... ¡Wow! Empecé como... Empezó un celo, un celo por defender la Sagrada Eucaristía. Porque yo decía... Mi señor, a quien más amo, está allí y no lo están respetando. Muchas veces veía que lo tiraban, muchas veces veía que jugueteaban con él y se estaban quitando el cubrebocas y, y, y tirando partículas cuando está en cada partícula. O se sacudían las manos como si hubiesen agarrado un, un dorito, ¿no? Eh, allí empecé a hablar con los padres de que eso no estaba bien, porque empecé a investigar, ¿no? No solo me quedé con eso. A ver, empecé a investigar. ¿Qué dice la iglesia? ¿Cómo que se puede en la mano, no? Ah, y empecé a encontrar todo esto de que fue una desobediencia, eh, que lo empezaron a tolerar pues para que no se hiciera un cisma, pero que en realidad no estaba bien y que también la masonería que se ha introducido pues ha hecho ahí de las suyas para, para cambiar todo esto y tal. Y, y, y ahí empecé a, a hablar con los padres, a decirles, ¿no está bien? No se debe de dar así y tal, ¿no? Entonces, allí me dijo uno de ellos: dijo, Ay, no seas radical, no pasa nada, Dios está en todos lados, ¿no? Uah, en ese momento yo sentí como, como que Dios me permitió la gracia de experimentar el dolor que Él siente. Solo lo podría describir así, porque sentí mucho dolor. Dije, no puede ser, si no hay nadie más radical que Jesucristo y estamos llamados a seguirlo. No hay nadie más radical que todos los santos, y estamos llamados a ser santos. Eh, y la palabra de Dios lo dice, ojalá seas frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré en mi boca, perdón, pero ser, ser de un bando es ser radical y punto, es seguir a Dios, ¿no? Y yo me empecé a encontrar en las escrituras que decía que solo las manos consagradas lo pueden tomar, que, se, que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, entonces eso de recibirlo de pie me parecía un shock también. Entonces, Dios me da esa gracia de negarme por completo a recibirlo en la mano y mucho menos de pie. Y eso me, 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 me llevó a un conflicto porque dije, a ver, Dios mío, esto que acaba de decir este padre de que no sea radical, ¿viene de ti? Porque, ojo, empecé a comprender también esto de la obediencia, ¿no? De la legítima obediencia y la falsa obediencia, ¿no? Porque también hay, hay mucha ignorancia lamentablemente, o muchas buenas intenciones o malas intenciones. Entonces, empecé a comprender todo lo que era el discernimiento. Entonces, en ese discernimiento lo puse en oración frente al Santísimo, a ver, Dios mío, esto viene de ti o no viene de ti. Y pues Dios contesta muy rápido cuando lo haces con fe. <laughs> muy rápido, porque eh, no me acuerdo si fue un día o dos después, el... el fue, fue un, un hecho que no voy a entrar muy a detalle, pero el padre se aventó una humildad espectacular donde habló de la obediencia es primero a Dios antes que a los hombres. Me, di, me dio las respuestas a esa pregunta que yo le estaba haciendo así, pero eh, mejor imposible, ¿no? Para esto yo le dije, Dios mío, si es esto entonces, llévame, porque empecé a buscar en distintas iglesias donde... No solo no negaran la comunión de rodillas en la boca, sino que la negaran a los que la quieran recibir de pie y en la mano, ¿no? Porque yo decía, eso es un sacrilegio, o sea, yo empecé a sentir que es un sacrilegio, que es quitarle lo sagrado a Dios, ¿no? El hacerlo así. Entonces, empecé a, a ir a otras iglesias a preguntar, ¿no? Y me encontré respuestas muy tristes. También me encontré con un padre muy bueno, muy bueno también. Entonces, en esa búsqueda. Le empecé a pedir a Dios, llévame a donde te amen, a donde te respeten, a donde no me la pase llorando después de la Santa Comunión por ver cómo te están ofendiendo, ¿no? O cómo te están haciendo este daño, ¿no? Volviéndote a flagelar. Llévame a donde te amen. Pues también la respuesta fue muy rápida. Al día siguiente el padre empieza a decir en la homilia, de una manera así como, como que está, bueno, no entraré en detalles. Dijo, ojalá este, eh, eh, de, eh, empiecen a dar gracias porque ahora se les da, ya no se les da la espalda al pueblo y pueden entender la, la misa porque antes se decía en latín y deben de agradecer al Concilio Vaticano II y se aventó así una humildad atacando la tradición de la iglesia. De hecho, y dije, ¿cómo? ¿Cómo que la tradición? ¿Cómo que, ¿Cómo que había una misa en latín? Si acabo de enterarme que el demonio odia el latín y acabo de enterarme que los exorcismos son mucho más efectivos en latín, ¿no? Para ese, hubo, para ese momento tú todavía no sabías que existía todavía la misa tridentina. Tú no sabías, nomás te tocó estar escuchando una homilía, ¿no? Exacto. Yo llevaba no un, mes, okay. un, mes, de un Entonces, mes de bautizada. Un mes de bautizada y que en ese mes. En mi intensidad, yo estaba buscando una iglesia donde el sacerdote tuviera la fe de que nuestro Señor estaba en la Eucaristía. Una pregunta sobre ese punto me, me llamó la atención y, y realmente eh, se me hace muy interesante um, porque eres una, eh, en, en ese momento estabas recién convertida uh, y sin embargo eh, veo, puedo ver como que tuviste una intuición de que esto de comulgar, este, eh, eh, en la mano como que, como que no, ¿verdad? ¿A qué se lo atribuyes? ¿Crees que de alguna manera, cuando eras niña, veías que tu abuelita comulgaba eh, de rodillas? ¿O qué, qué crees tú que fue lo que te infundió tal, que eso no era lo mejor, que no era lo que, lo que más honraba a, a Dios? Eh, bueno, cabe aclarar que mi abuelita, cuando llegamos con ella, ella había sufrido de una embolia que la postró en cama entonces uh -huh. nunca fuimos eh, con ella bueno no perdón la llevamos una vez a la basílica que ella tenía una manda de hace muchísimos años ahí supe lo que era una manda pero no la llevamos uh -huh. en silla de ruedas entonces eh, yo nunca vi lo que era comulgar ni sabía ni me acordaba yo sabes a qué se lo atribuyo al espíritu santo yo estaba recién bautizada estaba limpia de pecado y el pecado te, se te ciega te, te pone un velo que no te permite ver eso me va quedando claro yo estaba limpiecita y me estaba dando Dios la gracia de acompañarle en ese dolor tan terrible porque me hacía sentir mucho dolor no no, no era algo que ah yo acababa de superestudiar no pues, yo llevaba un mes de bautizada yo era muy poquito para comprender tanto ah. para 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 encontrar tanta profundidad en ello fue una gracia que Dios me dio el permitir acompañarle en algo tan doloroso no porque me causaba mucho dolor, me hacía llorar bastante ver ver esa irreverencia, ver esa falta de respeto, ver a los sacerdotes con un cubrebocas, yo decía, yo no me imagino a Jesucristo viniendo con un cubrebocas y mucho menos pidiéndome que me ponga un experimento que encima está impuesto por masones, o sea, no me cuadraba nada, ¿no? Yo decía, esto no puede ser. Esto no puede ser lo que Dios manda, porque ellos son seguidores de Jesucristo y no están actuando como Jesucristo, ¿no? Entonces allí esa, esa misa que, que, que criticaron, eh, en la misa tradicional, la de siempre, pues yo salí con hambre de saber qué era el Concilio de Vaticano II, ¿verdad? Porque para mí era una respuesta que Dios me estaba dando. Y tic, 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 tic empiezo a buscar, encuentro la lista de Pecorelli, cuántos protestantes y masones se metieron al Concilio Vaticano II, me encuentro que ni siquiera están siguiendo el misal que se debe de seguir después del Concilio Vaticano II. Cada quien empezó a hacer lo que quiso. Y allí comprendí algo tremendo. Comprendí cómo le quitaron unidad a la iglesia. Por eso la iglesia actualmente parece que está derrotada. Aunque no, tenemos la promesa de nuestro Señor que no. Que, que el mal nunca, nunca va, va a vencerla, ¿no? Uh -huh. Tenemos esa promesa, pero podemos percibir una iglesia sin unión. Le quitaron la unión a la iglesia. Con la misa tradicional tenías la misma misa en Alemania, la misma misa en China y la misma misa aquí. Entonces eran las mismas oraciones, que son 280 más oraciones. El sacerdote, bueno, a ver, antes de, de describir la misa tradicional, quiero describir cómo la encontré, ¿no? Me puse a buscar que ver, ¿qué es esto, no? Encuentro que eh, Pablo VI dijo claramente, el humo de Satanás ha entrado a la iglesia católica. Ya había una persecución de la masonería por fuera, pero ya se habían introducido para tratar de destruirla por dentro, porque es la iglesia que Dios fundó, eso me quedó claro, no hay otra. Entonces el demonio siempre va a atacar lo que es de Dios, ¿no? Y en este caso, el demonio vio que no se podía por fuera, porque se generaban mártires, así que se metió, ¿no? Dijo, es más fácil desde dentro. Se empezaron a introducir, no se podía cambiar la, la liturgia, eh, eh, la, la misa de San Pío V tiene un bulo papal que no se podía prohibir, así que estos lo que hicieron fue hacer una alterna, ¿no? Hicieron una alterna totalmente mutilada, y cuando hacen este cambio, viene, viene una... Una crisis en la iglesia tremenda, se empezaron a vaciar eh, los, los seminarios, porque claro que los seminaristas dijeron: A ver, yo no me, me estoy enlistando para para dar esa liturgia toda trasquilada, yo quiero seguir dando lo que conocí toda mi vida, ¿no? Se vaciaron los, los seminarios. Y claro, que en esa crisis de, de seminarios vacíos empezaron a dejar entrar incluso homosexuales, a, a bajar los requisitos, ¿no? Ya que entre todo mundo no pasa nada, cualquiera que se, que se enliste de, de sacerdote, todo está bien. Entonces empezaron a entrar, obviamente, que muchos sin fe, y muchos no solo sin fe, quizás hasta con malas intenciones, ¿no? Entonces me encuentro toda esta persecución desde dentro y como a Monseñor Lefebvre. Lo empezaron a, de, a perseguir, a perseguir, a perseguir, a perseguir hasta que lo excomulgan. ¿no? Y entre toda esta persecución, eh, bueno, si te das cuenta, en cuanto empiezan a, a debilitar a la Iglesia Católica, también con ellos se debilita la sociedad. Porque empezamos a ver lo que avisó nuestra Santísima Virgen: eh, eh, el último ataque será la familia. Empecemos a ver cómo se desmorona la familia y cómo empieza a introducirse toda esta ideología de género, eh, el aborto, la eutanasia, toda esta cultura de la muerte, como decía San Juan Pablo II. Se empieza a introducir, sacan a la mujer el pilar de la familia y le dicen: empodérate, aborta, peléate con el hombre, tú vales más, tú eres más. Y, y entra todo esto que también me hizo comprender tremendamente. El hecho de, de que a las mujeres nos quitaron la feminidad y nos introdujeron una ideología en la que perdemos lo más sagrado y con lo que acompañamos a Dios, que es dar vida. ¡Buah! Ahí me explotaba la cabeza. Yo decía, Dios mío, qué errada estuve en tantas cosas y que no había visto en el, en el catecismo, ¿no? Que, que acababa de estudiar y estaba encontrando en la tradición de la iglesia que me empecé a buscar a fondo qué estaba pasando, ¿no? Porque como, como bien dicen varios este, apóstoles actualmente <laughs> de estos tiempos, eh, no puedes amar lo que no conoces ni defender lo que no conoces. Creo que Luis Román lo menciona mucho. no Entonces eh, yo dije, ok, tengo que conocerlo bien para defenderlo. ¿no? Para eso me encuentro eh, toda esta persecución. Y encuentro que San Juan Pablo II, justo siete años después del atentado eh, donde eh, lo intentaron matar, que él quiso revelar el tercer secreto de Fátima, eh, siete años después funda la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, cuyo carisma es eh, regresar a los demás sacerdotes, no busordo, a la tradición, a, a enseñarles y, 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 e instruirlos a dar la misa de siempre. ¿no? Encuentro todo esto y me encuentro que, que la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro tenía una santa misa en la Ciudad de México, yo para esto en ese tiempo estaba en la Ciudad de México dije tengo que ir claro que sí pues le porque tú no el... la conocías hasta ese momento tú nunca habías experimentado la misa en latín no 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 en absoluto ni tenía la menor idea de que eso existía leí que se debía de ir con velo con la mantilla leí el significado que dije wow qué fascinante porque yo estaba en la iglesia, llorando porque le, eh, eh, le, le dan mucha irreverencia a Dios en la Sagrada Eucaristía, pero también le dan irreverencia a Dios en la manera de vestir, con esa manera provocativa que distraen a todo mundo, o que están con el celular, o que están platicando, o que no les importa nada, como si estuvieran en un mercado cuando están en la casa de Dios, ¿no? Esa gracia que me puso Dios de ser radical. <laughs> Entonces, eh, eh, me chocaban muchas cosas que, que, que no me cuadraban con la fe. Y cuando encuentro algunas de las respuestas en la tradición de la iglesia, que la tradición de la iglesia no solo es la misa tradicional, es toda la enseñanza, desde los apóstoles, doctores de la iglesia, encíclicas, papas, todo, ¿no? Eh, claramente que no me lo iba a leer en ese momento, pero hice una, un, un collage de, de ideas donde dije, tengo que ir voy con el velo, ah, para esto le dije a Mariam, que por supuesto Mariam y Yair, Mariam y Yair que me evangelizan los dueños del refugio, se hicieron mis padrinos de, de bautizo, primera comunión y, y, y confirmación. Le dije a Mariam, ¿qué crees? Encontré esto y le expliqué todo, y le dije, vamos, mis... sí, vamos. ¿No? Uf, eh, llegamos allí y lo más hermoso es que cierran la puerta puntual, para que no se oiga el ruido porque encima es una pequeña capilla en medio de un camellón entre en el centro histórico entre eje central y salto del, del agua esta capillita que parece que se está desmoronando que ni parece que haya misa allí bueno entras y es uah, una emoción y un es un sentimiento tan distinto porque está hecha como debe de estar de, de estar hecho, eh, la iglesia católica, ¿no? Como arquitecta lo digo, ¿cómo deben de ir los santos a los lados? ¿Cómo debe de ir a la, el altar? ¿Cómo, ¿Cómo se deben de colocar la cruz en un lado? Eh, en, 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 el, en el altar, ¿cómo deben de ser las, este, el, el, el orden? Uh -huh. Empecé a encontrar una iglesia muy chiquitita, pero la empecé a observar y dije, ¡guau, wow, qué hermosura! No es esa modernidad que parece que estoy en la casa de un... Este, eh, de un eh, conceptualista que, que, que minimalista, ¿no? No, uh -huh. dije, esto es una iglesia, qué bonita, Me senté hasta el frente, claro que quería observar todo lo que sucedía. Cuando entra el sacerdote con, eh, eh, con los monaguillos, que eh, se les llama acólitos, perdón, entra con los acólitos, entran con una solemnidad, bien vestido, hermoso. Se para frente al altar, empieza a hacer oraciones antes, antes de subir al altar, sube al altar. No, yo estaba con la piel chinita y con las lágrimas. Dice, Dios mío, ¿realmente me trajiste a donde te aman? Cuando vi al sacerdote consagrar sin prisa, con amor, con respeto, dije, me trajiste a donde están conscientes que tú estás allí. Al fin me trajiste a donde realmente te aman, ¿no? Y yo no paraba de llorar. Cuando alzó a nuestro Señor, el sacerdote, con ese amor y así los, los acólitos alzaban su, su, ¿cómo se llama? ¿Casulla? Uh -huh, sí. No, 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 yo estaba llorando y volteó a ver a María. Mi María también desgarrada llorando porque ella fue católica toda su vida. Nunca había no visto Ni ¿Eh? ella tampoco, ella tampoco nunca había visto eso. Las dos salimos, o sea, no nos podíamos creer que habíamos estado en, en un pedacito del cielo, porque así lo sentí como un pedacito de cielo. A la hora de comulgar, pude tener un recogimiento absoluto con la mantilla y sin preocuparme que nadie más se llevara la sagrada Eucaristía a otro sitio, que la tiraran o que nada, porque allí el acólito pone la patena se preocupan por darla como debe de ser. Está prohibidísimo darla en la mano porque ellos tienen la conciencia de que ahí está nuestro Señor. Oh, yo de ahí salí eh, queriendo gritarle al mundo, ¡Ey! ¡Existe! ¡Existe la Iglesia Católica! Vengan, por favor. no Yo quería así como enseñarle al mundo, porque aparte algo muy curioso es que me encontré que había muchos jóvenes. O sea... Cosa que no, no estaba viendo desde mi conversión de ese mes, que yo fui a muchas iglesias, pues veía veía la, la iglesia vacía y con tres señores ya muy grandes, ¿no? Y no veía casi jóvenes. Entonces me encontré que había muchos jóvenes. Les pregunté a esos jóvenes, les dije, oigan, eh, ah, porque para esto, mi conversión no solo vino en mí, sino en mi mundo, ¿no? En, en, en mi, 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 pro, mi canal de YouTube, que yo lo tenía para concientizar en temas ecológicos, claro que lo transformé y dije... Eso de estar salvando eh, árboles y salvando focas, y no, 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 lo que necesitamos es salvar almas, evangelizar, porque a mí nadie me había evangelizado, y concientizar que hemos venido a amar. Y ya lo demás, como dice la palabra, será dado por añadiduría, ¿no? Pero amar sobre todo a Dios para que haya orden en el amor. Orden, porque si amas a Dios, sobre todas las cosas, si lo amas uh -huh. primero a Él, amas su creación, te amas a ti, amas a tu prójimo, amas todo. Entonces, uh -huh. pues para esto, eh, les una, a... un, una pregunta, uh, eh, trata que no se, guarda ese pensamiento que no se te voy a olvidar qué era lo que seguía. Ajá. A, algunas personas, eh, por ejemplo, ahorita que nos estás contando, ¿no? Como por medio, por medio de una homilía eh, en una misa en bus Sordo, escuchaste pues que la homilía prácticamente era pues en contra, ¿no? De la misa, de la misa en latín y tú no sabías que existía semejante cosa, tú pensabas que era algo del pasado. Y eso en lugar de alejarte, en lugar de hacerte pensar, oh, sí cierto, eso eso no es bueno, no no, no hay que buscarlo, qué sé yo, pues fue lo que te hizo más bien, te hizo buscar, ¿no? Que, que era la misa en latín y, y, y lo, lo tradicional. Um, pero algunas personas, porque tú sabes, Monserrat, que la gran mayoría de católicos, de nuestros hermanos católicos eh, y católicas, la gran mayoría no tienen acceso. Eh, en, en, en sus ciudades, a una parroquia que celebre la misa en latín, ¿no? Yo, pues, soy, eh, yo soy muy afortunado que creo que, si no me equivoco, la ciudad donde yo vivo, en Phoenix, creo que es la ciudad con más católicos tradicionales en, en todos los Estados Unidos. Entonces, sí, entonces, y aquí hay varias parroquias, ¿no? Que ofrecen, que celebran la misa en latín, pero, pues, eh, yo convivo con personas de diferentes eh, ciudades y países donde no existe donde me, es más tengo amigos en Panamá eh, en Perú que me han dicho ah, me gustaría algún algunos me dicen así algún día algún día me tocará algún día me tocará visitar una una misa eh, en latín porque no tienen entonces, a donde quiero llegar, y antes de, de darte la palabra para que continúes, es que algunos hermanos, cuando te escuchan hablar con ese entusiasmo que, que, que estás hablando, ¿no? Y, igual yo eh, lo comparto, uh, pero algunos lo interpretan como que, oh, estás, estás dando a entender que nosotros que estamos en, en la misa no sordo no amamos a Dios, no somos sinceros. ¿Tú qué comentarios ofre ofrecerías? Para, uh, para ayudar a nuestros hermanos a entender de que no es eso, cuando te expresas de esta manera, no es un ataque contra ellos, sino que simplemente estás compartiendo las diferencias que, que te encontraste, ¿no? ¿Qué pudieras decir, Montserrat? Pues claro, de hecho, la historia a ese punto va. Porque cuando yo encuentro la misa tradicional, en ese momento yo dije, no vuelvo a ir a Novo Sordo, porque la paso muy mal, porque estoy teniendo un martirio espiritual terrible, y no, y no, y no, y no. Pero nuestro Señor, que es infinitamente amoroso, me dio una respuesta a eso, porque claro que yo empecé a. Como, a desde el momento en que me puse a voluntad de Dios, eh, a través de lo que fui conociendo, eh, el método del discernimiento el ponerlo en oración, porque eso es realmente ponerte a la voluntad de Dios y no hacer solo mi voluntad y mi capricho, hacer lo que Dios me pida, ¿no? Empecé a discernir, ¿no? De si esta era la única verdad, ¿no? Y estaba mal, de plano, el, el nobu sordo, ¿no? Pero como yo te dije, cuando hice la búsqueda de un sacerdote que diera la comunión como debe de ser, entre esa búsqueda, yo me encontré al padre Iván Arroyo, que estaba en Polanco, un sacerdote agustino. Muy piadoso, muy bueno, y yo me enteré cuando, cuando, cuando eh, empecé a ir a la misa tradicional la existencia del Sumorum Pontificum. Cuando yo me entero de la, de la existencia del Sumorum Pontificum escrita por el Papa Benedicto XVI, que dice: Venga, regresen a la, ter, a la tradición, puerta abierta para que todos los feligreses puedan pedir la misa tradicional en su parroquia, eh, sin restricciones, adelante, tal. Y yo hablo con este este padre sobre la misa tradicional. Él me dijo, wow, sí, yo he escuchado, pero no sabía nada. Qué, va, qué maravilla se empezó a instruir. Y en una misa nobu sordo, la empezó a dar correcta, como debe de ser la misa nobu sordo. La consagración la empezó a decir en latín. Empezó a poner el reclinatorio para que la gente se hincara y recibiera a nuestro Señor de rodillas y en la boca. Claro, la gente que no se puede hincar por alguna cosa física no pasa nada pero él empezó empezó a rezar el rosario en latín empezó a hacer la hora santa postrado en el piso o sea empezó a demostrarme que aunque sea novus sordo se puede dar con mucha reverencia y mucho amor y a mí dios en mi corazón al menos a mí me puso el si es un sacerdote que no está siguiendo fielmente a jesucristo Voy a orar por Él, lo anoto, oro por Él, pero yo no soy consecuente de estar yendo a una misa donde a mi Señor lo estén latigando y escupiendo. Yo no. A mí me puso eso en el corazón. Entonces, misas que, que yo veo que, que están siendo totalmente irreverentes a Dios, no vuelvo. Y me he encontrado de todo. ¿Por qué? Porque cuando me entero del Sumorum Pontificum... Le digo a los chicos de ahí de la fraternidad, oigan, hay que hacer un video para enseñarle a la gente este tres tesoro de la tradición y que todos conozcan el Sumorum Pontificum y qué tal. Y me dice uno de ellos, me dice, sabes qué, yo no sé cómo te puedo ayudar en tu video, pero tú me puedes ayudar a mí. Necesito, eh, me voy a de misiones a África con un padre que se llama Federico Hayton y que él está con el padre Javier Olivera Rabasi y tal, y no sé qué, me empieza a explicar. Me pasa el canal del padre Javier Olivera Rabasi. Lo empiezo a ver y yo dije, wow, ¿qué es apologética? ¿A ¿Qué es esto? Y que esto me empiezo a instruir porque claramente que en mi conversión, que yo estaba llena de, de amistades contrarias a Dios, recibí todo tipo de pedradas. Y para defenderte las pedradas, pues necesitas conocimiento. Entonces, el canal sí. del padre se volvió para mí algo espectacular porque pues yo ya tenía tiempo de leer en un lado y me iba para otro y estaba escuchando los, los, los las conferencias de él en todo momento, iba a hacer cosas y, y escucharte las conferencias me empezó a dar muchas armas. Eh, me hablan de que iba a ver el congreso del Sumorum Pontificum, el, en junio del año pasado, o sea, junio 2021, a meses yo de haberme bautizado, y dije, perfecto, me voy a ir al Sumorum Pontífico en Guadalajara, que va a haber una ordenación sacerdotal y que va el cardenal Burke, que está defendiendo por completo todo lo que se debe de defender de la Iglesia Católica y muy en la línea, me dijeron, perfecto, voy a ir, lo voy a documentar y voy a hacer un video sobre eso. Yo me fui pensando eso. A unos días de irme, me escucho la conferencia del padre Javier Olivera Rabasi sobre la cristiada. Y dije, a ver, ¿qué, qué, 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 cómo, qué, ¿cómo que el gobierno me ocultó todo esto? Me vino una indignación tremenda, porque, claro, el gobierno masón no le convenía saber que, que el pueblo sepa que si se une, los derrota. Por supuesto, ¿no? Me encuentro toda la historia de los cristeros y digo, ¡guau! ¡Qué apasionante, ¿no? Porque claro que yo me encontré un resumen que el padre eh, dice en, en sus conferencias, espectacular porque aparte él eh, eh, hizo su doctorado eh, de historia eh, justamente de la contrarrevolución cristera. ¿no? Eh, eh, para mí fue fascinante y justo yo iba hacia Guadalajara, grabo lo del Sumorum Pontificum y, y en, esa, en, en ese congreso conozco a muchísimos más jóvenes Muchísimas familias grandes, me encuentro con la familia como debe de ser católica, abierta a la vida, abundante. Eh, empiezo a grabar testimonios allá que yo dije, esto está espectacular. Empiezo a encontrar muchos familiares de cristeros. Que me empiezan a contar de primera mano, no, que mi abuelita eh, se tuvo que esconder en tal sitio porque empezaron a, a matar a todos y, y otro tuvo que esconder sacerdotes porque los estaban degollando por allá. Y que, no, me empiezo a contar unas historias que dije, pero es que esto es, va más allá porque es un testimonio directo del familiar, lo tengo que documentar también, ¿no? Uh -huh. Tal que un viaje, o mejor dicho, yo ya le llamo peregrinaje, de un fin de semana. Pues ya lleva un año, <laughs> porque eh, empiezo a, a documentar todo esto de la cristiada y era providencial. Dios me iba llevando, iba de un lugar a otro, este, y parecía que parecía que ya me estaban esperando. Eh, un lugar me conectaba a otro, eh, todo era Dios queriendo manifestar y demostrar esta historia. Yo me venía preguntando por qué empecé a hacer toda la ruta cristera y en mis oraciones yo decía Dios mío. ¿Por qué, ¿por qué me estás poniendo a, a enseñar esta historia, no? Yo quiero defenderte, yo quiero salir y decir que está mal esto, que está mal otro, pero a mí me puso en mi corazón, primero conocer la historia de los cristeros y darla a conocer. Eh, hago la ruta cristera por donde pude, llegué hasta silao Guanajuato, a, a, al monumento Cristo Rey, de ahí... Me fui a, a, a Jesús María, al huerto, donde Conchita Cabrera de Armida, que también de misa tradicional. Porque todos los santos, podemos nombrar a todos y todos tuvieron la santa misa tradicional, ¿no? San Pío de el China, San Francisco de Asís y todos los que quieran. Sí, es por eso que, perdón que te interrumpa, que yo no entiendo cuando me encuentro hermanos católicos que um, en cuanto escuchan hablar de la misa tradicional o de lo tradicional... No entiendo la reacción que algunas personas tienen, y hablo de católicos, católicos practicantes, no, no entiendo por qué digo eh, que no se dan cuenta que eh, esa misa es la misa que todos los católicos del rito latino en todas partes del mundo celebraban. Es la misa de tus abuelos, la misa de tus, de tus bisabuelos. O sea, no es, casi quieren tratar la misa tradicional como si fuera, no sé, algo malo, como si fuera una peste. Y digo, no, no, no me cabe en la cabeza cuando esa es, es, es la misa de nuestros ancestros, ¿no? Me refiero a todos los que venimos del rito, del rito latino, ¿no? Yo sé que están los ritos orientales, que también son hermosos y también son tradicionales, ¿no? Pero ahorita que te escucho, eh, me, me viene a la mente todo esto y, y es triste, ¿no? Aunque yo sé que hay quienes eh, son, este o sé, sea, de vacantistas, o se la pasan atacando al Papa, y yo sé que eso también nos ha, les ha dado. Uh, le he dado un mal testimonio a lo que es la tradición. Hablo de los sedevacantistas que no creen en ningún papa después de, de San Juan XXIII y, y hablo de personas que, pues, se la pasan uh, pues, atacando al papa de una manera que ni un católico piadoso debería, ¿no? Más allá de lo que uno pueda decir, que no me gustó esta decisión, que por qué respondió así, que es, habla muy ambiguo, lo que tú quieras, pero no deberíamos, como como cristianos que, que queremos ser santos y que profesamos la piedad, eh, pues no deberíamos expresarnos de de la, de la manera que algunos lo han hecho y que tristemente le están haciendo un daño a la tradición de, de la iglesia, no? Entonces este. Y ahorita que te estaba escuchando, pues me, me viene eso a la mente. Y también porque al mismo tiempo eh, en el chat, porque estoy escuchando muy atentamente tu testimonio, ¿no? Pero estoy viendo que algunos traen estas, traen estas ideas, ¿no? Por eso yo te, yo te decía a Montserrat que si lo que tú estabas diciendo significa que las personas que no van a la misa en latín no son sinceras o no aman a Dios, porque alguno, hubo uh, quien lo interpretó de esa manera, ¿no? Ajá. Como que piensan que tú estás diciendo que tú eres la única verdadera piadosa. Y todos los que no van a la misa en latín, no. ¿Es eso lo que estás diciendo? No, para nada. <laughs> de hecho, acabo de mencionar que, que un sacerdote eh, nobu sordo, encontré que daba la misa con la reverencia que se debe de dar y cumpliendo uh -huh. con el misal nobu sordo como se debe de cumplir sin subir a hacer cosas que no se deben de hacer. ¿no? Algo así como Monseñor monseñor Isidro Puente en Tijuana, él tiene eh, en la misa nobu sordo. Pero con todo lo que el Concilio Vaticano pidió, preservando latín, preservando canto gregoriano, eh, celebrando al oriente. Eh, pero, como, pero bueno, hay que ser sinceros, muy pocos lo hacen así. Eh, yo estoy consciente, cuando tú dijiste que encontraste la misa tradicional, te sentiste como que era un pedazo del cielo eh, a mi esposa, y a mí nos tocó llegar a una iglesia eh, muy tradicional, pero era no sordo, pero muy tradicional, fundada por misioneros alemanes. La verdad, era tan hermosa, eh, tan hermosa, tan reverente, uh, que nosotros así nos sentimos, como que fue un pedazo de cielo, el canto gregoriano, eh, el incienso, bien cuidadita la liturgia, la reverencia, todo el mundo de rodillas para comulgar, y nosotros nunca habíamos experimentado eso, y repito, era una, era una nobu sordo, pero una misa nobu sordo bien celebrada, bien cuidada, bien reverente. Tristemente, tengo que decir. En toda honestidad, porque quiero tener una conciencia limpia delante de Dios, te debo decir que la verdad no hay muchas parroquias, no, sordo, que estén que estén ofreciendo la Santa Misa de esa manera. Lo tengo que decir. No quiero. Sería una mentira que yo les diga. Oh, abundan. Esas las encuentras en cada esquina. La verdad es que no es así. Y eso sí es lamentable y, y duele, ¿verdad? Bueno, eh, te dejo que, que continúes con lo que nos estabas diciendo. Es que, es que justamente en esta historia he, 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 llego a ese punto, ¿no? Al que, como yo te, te mencionaba, eh, y como bien lo dices, por ejemplo, al menos en, en México hay misa tradicional en Ciudad de México y en Guadalajara, con la fraternidad sacerdotal de San Pedro. Yo no he ido a otra más que con ellos. Entonces, eh, me encuentro que... Bueno, obviamente yo no dejé de ir a la Santa Misa, aunque fuera Nobu Sordo, en mi ruta, y en mi ruta, en muchos digamos, todos los altos de Jalisco, era Misa Nobu Sordo y llegando a, a Jesús María, Misa Nobu Sordo. Tuve de todo. Hubo incluso sacerdotes que me dejaron hincada, que, que me prohibieron que me, wow. me decían, obedece y a gritos, cuando, perdón, pero yo leí el Código de Derecho Canónico y no se lo puede brincar ni el Papa. A ver. Perdón que te interrumpa. Eh, ¿Me estás diciendo que te tocó estar en, en, en parroquias donde te encabas para convulgar y no te daban la, no te daban el, el cuerpo de Cristo? No me decían que me parara y que en la mano. Y fueron varias okay. ocasiones. Para mí, yo considero que eso es un martirio espiritual porque eh, no hay nada más doloroso que un sacerdote que no obedece a Dios. ¿Por qué? Porque, mm -hmm. porque eh, dice la palabra de Dios en Oseas 4, donde les habla fuertísimo a los sacerdotes. Mi pueblo perece por su ignorancia. Y estamos viendo unos sacerdotes que se justifican por lo que dice la pastoral. Lo que dice la pastoral, lo que dice la pastoral. ¿Qué es la pastoral? Los laicos, ¿no? Y los laicos no estamos defendiendo como debemos a nuestra Santa Madre Iglesia. No estamos, no conocemos, ¿cómo vamos a defenderlo? Ni lo conocemos, ¿no? Tú le preguntas a un católico promedio actual y no te saben decir ni los diez mandamientos. Es triste, ¿eh? Y no es por criticar, es para que se apliquen. ¿Por qué? Porque me encuentro que los cristeros, en toda esa historia que empecé a descubrir, que los cristeros defendieron con su vida la Santa Madre Iglesia que Dios fundó. Le cerraron el culto y ellos no, no se quedaron bien cómodos en su casa. Ah, pues ya cerraron, no pasa nada, ¿no? Como lo vimos en la pandemia. No, ellos se levantaron y dijeron, aquí no se cierra, y aquí se continúa, porque Dios es el Rey de reyes, ¿no? ¡Viva Cristo Rey! Y se levantaron y dieron la vida, para, por, para Dios y por Dios. Entonces, eh, ¿qué me estoy encontrando? Que, así como lo dice el padre Castellani cuando habla del Apocalipsis, que lo deduce a través del Espíritu Santo de una manera magnífica, justo estamos en ese periodo de la Iglesia, en ese periodo donde Dios nos dice, ojalá seas frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y muchos están felices volteando los oídos, como dice la palabra nueva no cosa, si es en Mateo, ay, perdón, mi memoria, que dice: voltearán los oídos a la sana doctrina, buscarán maestros a granel. O sea, que básicamente no les va a importar mucho la sana doctrina, ¿verdad? Que... Sí, San Pablo, no recuerdo si en su primera o segunda Timoteo, ah. dice que buscarán maestros que les rasquen el oído para que les hablen lo que ellos quieren escuchar. Y eso estamos viendo, católicos que están buscando un padre alcahuete que les deje volverse a casar, que les deje casar eh, homosexuales, que les deje usar anticonceptivos, que, que les deje hacer todo mal, ¿no? Ya no quieren la salvación de su alma. ¿Y qué me encuentro? Que la cristiada no se acabó. Pareciera que se acabó la persecución católica, eh, la persecución, perdón, contra los católicos, pareciera, pero no, la masonería dijo no. ¿Sabes qué? Como decía Tertuliano, los mártires son semillas de nuevos cristianos. Yo estoy, no me acuerdo qué presidente dijo, estoy harto de cerrar iglesias y regresar y encontrarlas llenas. Entonces, empezaron a, a meterse a la iglesia católica para atacarla desde dentro. Entonces... Un católico que no está bien informado, pues no, no la puede defender, no puede defender la sana doctrina si no sabe lo que es la sana doctrina. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me encuentro que la mayoría están con una falsa obediencia de, ah, pues si dijo el padre que me lo tiene que dar en la mano, pues ni modo en la mano. Y no es así. Hay un código de derecho canónico, que son las leyes de la iglesia, que no se las puede brincar nadie y que el laico, si la pide de rodillas en la boca, se la tienen que dar de rodillas en la boca. Haya persecución de la que haya haya pandemia, haya lo que haya. Para mí es mi Señor, está allí. Y si me da COVID por comulgar en la boca, bendito sea Dios que lo hice por nuestro Señor Jesucristo. hay que dicen, ah, no, que te pones en riesgo, que no sé qué, perdones Dios, no me pongo en ningún riesgo. Yo sí creo que es Dios, yo sí creo que es Jesucristo. Y si Jesucristo quiere que me muera, me moriré. Si Jesucristo quiere que viva, me viviré. Y hasta la fecha a mí no me ha pasado nada, ni he sabido de nadie que comulgando en la boca se haya enfermado. Entonces, que me encuentro con una iglesia devastada porque los laicos no la están defendiendo, porque los laicos han permitido que la masonería haga lo que se le dé la regalada gana desde dentro, que cambien la liturgia, que modifiquen, que metan payasos, que eh, bailen, que en el altar digan majaderías, que digan chistes, y la gente aplaudiendo, aplaudiendo cómo se burlan de nuestro Señor, aplaudiendo a los romanos cómo lo flagelan, no están con nuestro Señor acompañándolo en esta pasión. Porque San Juan y nuestra Santísima Virgen María acompañaron a nuestro Señor a los pies de la cruz en contemplación. Ellos no iban bailando, ni gritando, ni convulsionando, no. Ellos iban adorando, adorando uh -huh. a nuestro Señor y acompañándolo. ¿Y qué es la Santa Misa? La Santa Misa es el santo sacrificio perpetuo del altar incruento. Es el sacrificio. La gente ya no lo sabe, ya creen que es un... Ah, no, es una cena, es una representación como protestantes. Como si no existiera nada, nada más lo estamos haciendo como por costumbre. No, no, no. Es el sacrificio del altar. Es nuestro Señor bajando de nuevo en la Sagrada Eucaristía, en la cruz, todo ensangrentado. Yo no voy a burlarme ni que al sacerdote me dé un show, ni que me cuente qué comió en el día. Yo voy Ajá. a ver a mi Señor y, y una iglesia donde no ves ni siquiera el sagrario en el centro, que lo pusieron por allá. Que cambian los métodos, que hacen lo que se les da la regalada gana. Perdón, pero yo no participo en ello. Y no es contra el Novus Ordo, es contra esos sacerdotes que se atreven a hacer misas sacrílegas, que se atreven a faltarle al respeto a nuestro Señor y que parece que no son seguidores de Jesucristo, que parece que son seguidores de Judas, porque están volviendo a crucificar a nuestro Señor y volviéndolo a humillar a nuestro Señor. Y los católicos aplaudiendo en la Santa Misa, como si pasa nada, aplausos, eh, eh, sí, hasta graduaciones he visto adentro de las iglesias, he visto conciertos como si fuese un, un auditorio eso, y perdón, es la casa de Dios, yo sentí ese santo coraje que sintió uh -huh. nuestro Señor Jesucristo cuando agarró el látigo y sasca, porque ahora quieren llamarle fariseo a todo el que sigue la sana doctrina, ahora ya lo malo lo verán bueno y lo bueno lo verán malo, ¿no? ¿Y cuál es uh -huh. ese santo coraje de querer sacar a todos los mercaderes y a todos los que le están faltando el respeto? a la casa de Dios que es casa de oración, no es auditorio, no es para que suba el sacerdote a decir chistes, no es para que le falten al respeto, es donde se va a llevar el sacrificio del altar y hemos perdido como católicos ese punto, nos han tratado de introducir a la fuerza y es cierto, yo he hablado con muchos católicos que les escoce, es como, ay, eso es una secta, ¿no? A mí me han dicho toda la vida que está todo mal y ni siquiera se ponen a leer Van en una falsa obediencia. No me acuerdo en qué parte de la Biblia que dice que van a tener un velo que no les deja ver, que, que los hace totalmente ciegos. Entonces, viajan con un velo y no les interesa. Y ahí está, sí. yo les he dicho con mucha caridad, oye, es que esto no está bien. Tienes que buscar aquí y aquí y aquí y, e ir con sacerdotes, porque hay muchos sacerdotes que con mucha reverencia tratan a nuestro Señor y con mucha fe. En Nobu Sordo Intradicional, porque de allí te cuento que... De, de que estuve en, en Jesús María, regresé a la Ciudad de México, eh, y providencialmente me salió un proyecto de arquitectura, porque claro, cuando empecé a trabajar en, en, en eh, por, por amor a Dios, pues se bajaron los patrocinios, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo me quedé sin un quinto en esa vuelta. Eh, y me salió providencialmente un proyecto de arquitectura. Yo eh, fui a hacer una casa a Guadalajara, conocí a una amiga, nos hicimos eh, de, muy íntimas. Me contó sobre su, su testimonio de que ella fue religiosa en un monasterio exorcista, que los padres son increíblemente piadosos, a pesar de ser novos sordos, son, y no digo a pesar, son novos sordos son una maravilla de sacerdotes. Y me invita a la toma de hábito de su hermana, que ella se queda, que no sé qué, y me voy para allá. Dije, órale, vámonos hasta Campeche. Luego me invitan a, a, a un este retiro que se llama Ejército de María con el Padre Carlos España y el Padre Héctor Ramírez a Chiapas. ¿no? Y me, me hago toda esa vuelta a todo el, el, el este sur de México y me encuentro la Santa Misa también como debe de ser, hermosísima, una cosa solemne. Eh, 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 sacerdotes bien enter enterados de cómo debe de ser bien entregados a Dios, catequizando cómo debe de ser a la gente la, mu las mujeres con velo, modestia al vestir, porque el velo no es solo para misa tradicional, es para todas las mujeres católicas, porque la palabra de Dios no expira, no tiene caducidad ni es de moda la palabra sí, claro, de Dios de hecho. Dice... a mí me ha tocado ir a muchas uh, uh, parroquias no sordo y Veo muchos velos todavía, no 100%, pero sí veo muchos velos todavía y simplemente pues nada más hay que tomar el álbum, el álbum de fotografías de nuestra familia y nada más ve cómo estaba, cómo estaban. Yo, yo sigo con el tema de los ancestros, no eh, <laughs> nuestros abuelos eh, católicos, las mujeres todas tenían un velo y no eran radicales, no eran sectarios. No eran sismáticos, no era gente antipapa o qué sé yo. Y estoy diciendo todo esto porque en el momento que uno habla de esos temas, oh, eres sismático, eres antipapa, tú eres un radical, tú te falta caridad. Y la verdad es que no, no es cierto. No porque, no porque hables de la piedad, de usar un velo en la misa, de amar la tradición, de conocer tu fe, de ser reverente, no significa que eso te convierte en un sismático. Entonces, ¿que todos nuestros ancestros son sismáticos, radicales? Ante, ¿Todos ellos son malos? No, la verdad es que tenemos una imagen. Mira, yo te voy a compartir algo, eh, Montserrat. Yo me he dado cuenta que la generación en la que estamos viviendo, tú ya lo dijiste, de hecho, hablaste de que no conocemos nuestra fe. Y, pero aparte de que no conocemos nuestra fe, se nos ha, se nos ha privado de algo que es de nosotros. Es un tesoro, es un legado, es tuyo, es mío, es de todos los católicos, pero muchos no lo conocen. Es como cuando yo era protestante que no es lo mismo, voy a repetirlo, no es lo mismo, pero yo así me sentí. Cuando descubrí la fe católica, me sentí como que, ah, caray, me robaron. ¿Por qué no me habían dicho estas cosas? ¿Por qué yo no sabía esto? Al contrario, yo pensaba que era malo. Yo pensaba que lo católico era malo. Y repito, no es lo mismo, pero hay algunos que me he encontrado que son católicos, que están dentro de la iglesia y piensan semejante a como yo pensaba cuando era de protestante, eh, sobre cosas tradicionales, cosas que tienen que ver con con antiquísimas tradiciones en la iglesia. No quieren saber nada, sospechan de ellas y, y no las conocen. Simple y sencillamente no las conocen. Y es triste, realmente es, es muy triste. Um, ok, uh, estoy aquí tratando de jugar con, bien para eh, que no nos gane el tiempo. Quiero que continúes con lo que estabas diciendo, pero tengo un par de preguntitas para que ahorita que, que cierres la idea, este, hacerte estas preguntas. Claro, y, y como te decía, exacto, tienes toda la razón. Además de que la palabra de Dios no expira, no es de modas, no es de que hoy dice una cosa y, yo, y mañana otra. No, es es eterna y es absoluta. Entonces me encuentro el uso del velo, me encuentro eh, justamente San Pablo también, no me acuerdo en qué carta dice, amar la tradición. Estamos llamados a amar la tradición. Y como bien lo dices, no la conocen. Y es muy triste escuchar a católicos criticando la tradición porque es como... Es como un hijo criticando a su padre y a su abuelo. Es así de triste. Hasta siento que van a contar el cuarto mandamiento cuando están criticando la tradición de verdad. Porque están, como bien lo dices, criticando a nuestros ancestros. Están criticando a San Francisco de Asís, que por cierto es su día. Ruega por nosotros, San Francisco de Asís. Están sí. criticando a San Pío de Pietrelcina. China. Están cri criticando ayer que fue día de Santa Teresita de Jesús. Están criticando a todos los santos, como bien lo dijiste, criticando la tradición porque no la conocen porque se han dejado envenenar por el protestantismo que es el que, el que se ha metido a envenenar en este aspecto a convertir todo en una, una simple fiesta una simple fiesta donde nos estamos reuniendo como un banquete una, una reunión social cuando no es una reno, es reunión social es sacrificio perpetuo del altar y estamos llamados a ser santos llamados a ser radicales no no, no hay medias tintas entonces esta persecución cristera eh, ahora es desde dentro, nos encontramos. Y como bien lo dices, nuestro Papa, pues a veces no ayuda, no sabemos quién le esté dando malas recomendaciones, también a lo mejor es falta de conocimiento, no lo sabemos, no nos toca juzgar, porque ¿qué dice la palabra de nuestro Señor? El trigo y la cizaña crecerán juntos y Dios de eso se encarga. Entonces, ¿qué nos toca orar por él? Amarlo, porque es el sucesor de San Pedro. No eligió nuestro Señor al, al apóstol más perfecto. Hubiese elegido a San Juan, ¿verdad? Eligió no. a, a San Pedro. San Pedro que en toda su humanidad pasó por muchas etapas. Y entre todas esas etapas hemos tenido sacerdotes con esas etapas, eh, perdón, papas también con esas etapas, ¿no? Hay el San Pedro que, que ama a nuestro Señor y se entrega a nuestro Señor. Hay el San Pedro que le da miedo y que, no, que pierde un poco la fe. Hay el San Pedro que sale huyendo, hay el San Pedro que niega a Dios, hay el San Pedro que entrega su vida en el martirio por Dios. Hemos tenido todo tipo de papas con esos, esas características de San Pedro, que qué sabios nuestro Señor que nos va mostrando en cada uno de ellos una faceta de, de Él, ¿no? Entonces, está en una faceta. Oremos por Él, oremos por Él. Como bien lo dices, eh, si se hace una... Corrección fraterna, que, se, que es válida también, si se llega a hacer una corrección fraterna en público, siempre con caridad, porque si no hay caridad, de nada sirve, ¿no? Que todo sea con caridad. ¿Y por qué hacer una corrección fraterna por caridad? Porque hay personas que no saben que es un error, no saben que está mal, no saben que, que hay herejías, no saben ni siquiera que es una herejía. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. sí, sí, deben de, sí debe de haber quienes denuncien esas herejías. Pues para que las personas distingan qué está bien y qué está mal, al menos conocerlas, ¿no? Sin, sin caer en, en juzgar, ¿no? Siempre con la caridad. A mí no me tocó estar de ese lado de la batalla y tampoco estoy tan preparada para hacerlo. A mí me ha ido tocando enseñar a las personas ese tesoro que me ha venido enseñando nuestro Señor, que no solamente está en la tradición de la Iglesia, ese tesoro que está en cada una de las personas que entregan su vida por nuestro Señor, que dan testimonio de su existencia, que dan testimonio de su fe. Desde sus conversiones radicales, desde sacerdotes que se entregan por completo a nuestro Señor y a seguirlo a pesar del mundo, a pesar de lo que digan, a pesar de lo que los persigan, que hay religiosas que también se entregan por completo, que hay una santa iglesia católica llena de frutos, llena de cosas hermosísimas, llena de santos, porque. Eh, Digo en uno de mis videos esta frase que ni me acuerdo quién la dice: que dice, hace más ruido un árbol que cae que un árbol, que un bosque que crece, ¿no? Entonces, muchas de las personas están todo el tiempo viendo lo malo, lo malo, lo malo que es ese árbol que cayó, pero no se dan cuenta de toda la riqueza, de toda la hermosura que tiene nuestra Santa Iglesia Católica, y que a través de la crítica, yo, el mío, en lo personal, no 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 se podría llegar a amar, ¿me explico? Más uh -huh. bien enamorarlos como yo me enamoré de él. Yo me enamoré de nuestro Señor perdidamente, a tal grado que dije si la gente conociera este amor, que es la caridad, se ordenaría el mundo, no no pasaría lo que está pasando, no viviríamos lo que estamos viviendo, si la gente amara y amar también para defender. Pues tienes que conocer, ¿no? Entonces yo todavía estoy en ese conocimiento, todavía sigo editando, tengo muchísimo material y entre ello, este, también estoy haciendo apostolado con, con el canal de Mater Fátima. Eh, eh, recién se estrena la siguiente semana el, el programa de conversiones, entonces llevo mi canal, llevo el de conversiones, estoy haciendo iconos, este, para venderlos y, y financiar también eh, todo este peregrinar que estoy llevando porque requiere gastos y, y pues, el dinero sale volando, ¿verdad? Cuando no, no, no te importa mucho. Sí. <laughs> Ajá. No, yo creo que Dios, eh, cuando Dios te llama a hacer algo, pues Dios va a proveer para tus necesidades. Eh, él es un Dios justo que cuando te envía, no te, no te abandona, te envía uh -huh. y, y Él está contigo, ¿no? Um, uh -huh. Las preguntas que quería hacer, uh, porque ya pues nos contaste, ¿no? ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cómo descubriste la, la, lo tradicional de la iglesia, la misa en latín? Uh, que pues obviamente fue algo que te impactó bastante, ¿no? Y, y descubriste que no es algo del pasado. Eh, porque mucha gente sí piensa eso, ¿eh? Por lo mismo que no tienen acceso. Me refiero no, no en, en un sentido negativo, sino que verdaderamente eh, están convencidos de que no, ya no hay misa en latín, eso y nomás era del pasado. Y ya cuando le dicen no, aún, aún hay. El Papa, como dijiste, el Papa Benedicto XVI, eh, por, medio, por medio del motu propio, pues él fue el que abrió la posibilidad. Eh, para que se no solamente para que se diera permiso, eh, sino después el mismo Papa Benedicto en otro de sus escritos dijo que no solo se debe dar permiso, sino que se debe de promover en todo el mundo para los católicos de todo el mundo y es algo que a mí me encantaría que sucediera que que no se restringiera la misa en latín, sino al contrario que se siguieran abriendo puertas para que más y más católicos tengan acceso a la hermosura que es la, la tradición, en este caso, eh, no sé qué palabra usar, englobada por, por, el, por el rito tridentino, ¿no? Es algo, muy, es algo muy hermoso. Tal vez no debo usar esa palabra englobada, ¿no? Creo que suena como globalismo, ¿no? Ajá. Sino más bien. <laughs> unificada. Unificada, sí. oraciones desde los apóstoles. Hasta todos los santos, ¿no? San Pio V de, decía algo espectacular sobre, sobre cuando unificaron todo esto de, de, en, la, en el concilio de Trento, por eso se le dice Tridentina, eh, dice, uh -huh. esta santa misa no hubo poder humano, o sea, fue hecha por el Espíritu Santo, porque ellos ni siquiera entendían cómo la habían logrado hacer tan perfecta, ¿no? Porque cada movimiento tiene un significado cada oración cada eh, ofrecimiento cada todo tiene un proceso tan perfecto que dijo san pío v que es el que, el que hizo esa liturgia un santo así es de hecho pues es un santo no el, el papa san pío v es, es un santo uh, y él fue el que codificó la, la misa en latino um, montserrat ya nos platicaste sobre el gran impacto que tuvo en tu vida la Sagrada Eucaristía, ¿no? Y después conocer la misa eh, del rito tradicional. Ahora, eh, la pregunta que yo tengo es, ¿qué, cómo, ¿qué impacto tuvo en tu vida el sacramento de, de la confesión? Porque estoy, estoy seguro que la Montserrat, que no era cristiana, que no era católica, que no sabía nada de estas cosas, pues no tenía la confesión, ¿no? Sí. ¿Cómo te encuentras con la confesión? ¿Cómo la experimentaste? Wow. Eh, no sé qué nos puedes decir sobre este sacramento de la confesión. Qué buena pregunta, porque es algo que yo le digo al mundo, dejen de pagar a los psicólogos, a los psiquiatras, déjense de meter chochos y porquerías. Cuando tienen el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Wow. ¿Cómo puedo explicar que eh, es tan hermoso? Bueno, eh, tenemos eh, a, a, también grandes diferencias en la confesión y la reconciliación, porque en el rito tradicional, el de siempre, es en un confesionario. También me he encontrado algunos novus sordos, no voy a generalizar, algunos novus sordos que el confesionario es este, este cubículo donde tú hablas a un lado del sacerdote y el sacerdote está en recogimiento eh, de, dentro de otro cubículo, ¿no? Entonces. También hay la confesión que es de frente, que en mi opinión, en mi personal opinión, no digo que esté mal, pero me es incómoda. Me es incómoda y es mucho más fácil que el demonio me distraiga y me meta vergüenza. Y para mí es mucho, mucho más hermoso y, 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 y tiene ese misticismo de que estoy hablando con Dios, con nuestro Señor, cuando entro a un confesionario, con ese recogimiento. Y la absolución en latín, bueno, gracias Dios, o sea. Es, es una cosa espectacular porque cuando, cuando Dios me dio la oportunidad de ser su hija, de recibir el bautizo, la confirmación y la primera comunión, esos hermosos sacramentos que puedo decir me, me permitieron volver a vivir, o vivir mejor dicho, porque yo estaba muerta en vida, como dice San Pablo, el pecado es la muerte. Yo estaba muerta en vida y, y para mí fue vivir, renacer. Entonces, el sacramento de la... De la confesión, yo, yo lo tomo así. Es como como que Dios me dio mi alma blanca, limpia, perfecta. Me, 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 me limpió toda la porquería que yo tenía, ¿no? Y al más mínimo pecado, al más mínimo, es como cuando traes ropa blanca, así vamos a poner el ejemplo: traes ropa blanca y te cae así mole, ¿no? Y, ¡wow! Brinca, ¿no? El mole, ¿cómo te das cuenta y, y te corres a lavar y quieres quieres quitarte el mole y estás desesperado porque brinca esa mancha, ¿no? Cuando estás en gracia y haces un pequeño pecado, es esa manchita de mole que quieres correr a limpiarte. Así así lo sentí yo. Yo era como al más mínimo, ¿no? Hasta porque alguien se me cerró en el tráfico y le dije algo que no debía, oh, hasta por eso me iba a confesar, imagínense. ¿Por qué? Porque para mí ofendí a mi prójimo, que lo debo de amar, ¿no? Entonces, hasta eso mínimo, vale. La, al confesionario y puedo decir que el, el confesarte porque todos somos pecadores eso, es, eso eh, bueno. que estamos intentando ir a la santidad es una cosa pero vamos a caer totalmente todos ¿no? el que se diga que no pues pobrecito porque algo anda mal ahí ¿no? que vaya al confesionario el que diga que no verdad hago un examen de conciencia profundo porque aparte algo que se perdió es hacer el examen de conciencia y en el misal que, que compré, compré un misal antiguito, muy precioso, de mil, 1939, que tiene unas oraciones espectaculares, espectaculares. Mi abuelita, la, la que les dije católica, era devota al Sagrado Corazón de Jesús, una devoción tan hermosa que, que claro que me la heredó. Y tiene unas novenas al Sagrado Corazón de Jesús, la consagración, la reparación, las letanías, tiene unas cosas que ya no ves actualmente lamentablemente, se han perdido devociones hermosas. Y tiene un examen de conciencia con infinita cantidad de preguntas, de todo tipo de preguntas que te hacen analizar todas esas manchitas perfectamente, ¿no? Perfectamente te hacen contemplar las que no ves que están atrás, porque ignorabas que eso era pecado, ¿no? Entonces, hacer un examen de conciencia correcto, los católicos estamos llamados a hacer un examen de conciencia todas las noches. Todas las noches, hacer un examen de conciencia durante el día, cómo ofendí a Dios. Si le escupí, si lo flagelé. En mi prójimo, en mi persona, en la sociedad, en lo que sea. Entonces, eh, haciendo un examen correcto de conciencia, eh, llegas a, a, la, a la confesión. Y, y yo que estuve con sacerdotes exorcistas en, en, en Campeche y en... Y en y en Chiapas, padre Carlos Span, el padre Ricardo Cole, el padre Jorge Hetze, que son, para mí huelen a santidad. No puedo decir santos porque de eso se encarga la iglesia, pero para mí unos sacerdotes muy correctos. Ellos son exorcistas, de hecho son discípulos de, del padre Pío, de nada más y nada menos, el santo padre Pío. Entonces ellos me explicaban por qué el sacramento de la reconciliación es el máximo exorcismo, el primero que se debe de hacer. O sea, tú no puedes llegar con un sacerdote, "Ah, sáqueme al demonio." No, 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 no. El sacerdote primero te pide ponerte en gracia, primero limpiarte la porquería para que el sacerdote pueda defenderte del demonio. Tú tienes que haberte reconciliado con Dios. Entonces, si lo vemos desde un Dios todo amoroso y misericordioso, que a veces hay quienes abusan de la misericordia, que creen que todo les va a perdonar sin necesidad de ir a un confesionario, cuando en la palabra de Dios les da la potestad a los apóstoles de perdonar pecados. No es de que si yo estoy llorando y llorando en mi recámara y le pido perdón a Dios cuenta, no. Yo tengo que ir con un sacerdote que es el representante de Cristo en la tierra y pedirle perdón porque lo ofendí. Dios, que es infinitamente amoroso y misericordioso, nos da ese sacramento de reconciliación, de darnos la oportunidad de pedirle perdón mediante un intercesor. Entonces, la gente a veces le culpa todo a Dios. Ahí andan diciendo: Es que Él me mandó esta tragedia, Él me mandó esto otro, Él me mandó esto otro. Y son personas que tienen 20 mil contratos con el demonio y están culpando de todo a Dios cuando no se han reconciliado, no han hecho ese sacramento, que es un verdadero exorcismo. Porque en el momento en que tú le dices a Dios: Perdóname, Dios mío, te ofendí creyendo que el Reiki era más poderoso que tú. Te ofendí creyendo que eh, la homeopatía, que le hacen rezos también de masones, eh, era más poderosa que tú. Y creí también que el Sedalmer que era más poderoso que tú. O sea, una cantidad de cosas que las que pecamos al primer mandamiento, donde ponemos como más poderoso al dinero, al trabajo, a la pareja, al, a, y ofendemos y ofendemos y ofendemos a Dios, y mucha gente no es consciente de ello. No es consciente uh -huh. cuánto llega a ofender a Dios porque ni lo conoce. Entonces. ¿Cómo vas a saber que a tu pareja le molesta que, que le digas eh, que es blanco cuando es negro? Eh, ¿Cómo vas a saber que le molesta tantísimo eso si no lo conoces? Si tú sabes que esa persona le molesta mucho que le mienta sobre el color, aunque te parezca una mentira muy tonta, pero sabes que a él le molesta, pues ya cuando sabes que a él le molesta eso, pues le pides perdón, ¿verdad? Y también no le puedes pedir a tu pareja, cuando le acabas de ser infiel, un favor. A ver, mi amorcito, hazme de cenar, por favor. Y te acaba de cachar los cuernos. Perdón, pero eh, tu pareja, por mucho amor que te tenga, te va a decir: Perdón, pero yo no te hazte tu cena tú, ¿no? Entonces, uh -huh. pedirle perdón a nuestro Señor es regresar a la gracia, a la luz, es limpiarnos. Entonces, no hay nada peor que estar en pecado. ¿Por qué? Porque te aleja de la gracia de Dios, te aleja de la bendición de nuestro Señor te lleva a la oscuridad y en la oscuridad es muy fácil perderse, es muy fácil seguirse manchando sin que te des cuenta, ¿no? Entonces, no hay, como lo dije desde un inicio, reitero, mejor terapia, mejor terapia, porque he recibido los mejores consejos, además de mi director espiritual, en confesionarios que en toda mi vida. Y mira que yo fui a terapia de pareja, a, a terapias eh, de constelaciones, a coaching, a todo tipo de barbaridades que te puedas imaginar. Y ninguna me dio la paz que me ha dado salir de un confesionario cuando me reconcilié con quien más amo. Wow. No, sí, ahorita que te escuchaba cuando ponías el ejemplo, ¿no? De, de cuando uno se mancha la ropa. Eh, así sucede cuando yo, uno va por la vida y uno está bien manchado, pero por todas partes, ¿no? Pero uno no se da cuenta porque uno está lejos de la luz. Yo siempre pongo el ejemplo, imagina que estás en en una habitación donde está a oscuras, no hay luz. Y, y te manchaste por todas partes, pero no te das cuenta porque estás a oscuras. Cuando te acercas a Dios, eh, cuando escuchas la palabra de Dios, cuando comprendes la Santa Misa, cuando comprendes el sacrificio, es como que te acercas a un reflector poderoso que te alumbra, te alumbra tan fuerte que te hace que veas cosas que antes, como andabas en la oscuridad, no te dabas cuenta. Y ves incluso hasta manchas tan pequeñas que si no estuvieses cerca de este reflector que es la luz de Dios, pues no te darías cuenta. De, y de hecho, nos puede suceder, aún a los católicos, nos vamos endureciendo por los pecados veniales, las cositas, los pecadillos que vamos permitiendo a nuestras vidas. El corazón se nos puede enfriar, el corazón se nos puede endurecer. Y podemos llegar a un punto donde ya no nos estamos, nos hemos vuelto indiferentes, tibios incluso, ¿no? Como tú decías al principio, citando el, el pasaje de la Escritura. Y, y la verdad es que la confesión es, es, es Cristo que nos está esperando, nos está llamando, nos llama al arrepentimiento. Cristo es, está esperándonos en el confesionario. Por eso necesitamos hacer el examen de conciencia, darnos cuenta que hemos ofendido el ejemplo que usaste de la infidelidad, ¿no? Eso sucede cuando pecamos, estamos siendo infieles a Dios, estamos pecando contra Dios, estamos uh, deshonrando al, al bien supremo que es Dios, ¿no? Entonces es muy importante y, y, pues, esto que nos has compartido, esto seguro que nos tiene que hacer meditar en, en, en la importancia de hacer un buen examen de conciencia y estar en, en una confesión regular, ¿verdad? Tiene que ser una parte regular de nuestras vidas. La, la siguiente pregunta eh, antes, que, sí adelante antes de que sigas con la pregunta eh, no es algo que lo diga yo lo dice la santa iglesia católica nuestra madre pero tenemos una madre santísima nuestra santísima virgen maría que en sus diferentes eh, eh, apariciones siempre nos ha pedido confesión frecuente por ejemplo, hay una promesa, imagínate cómo Dios quiere que se salve nuestra alma, que nos pone hasta retos pequeñititos, así de, bueno, ya dame el mínimo, ¿no? Ya, para que se salve tu alma al menos, para que se salve, aunque sea que llegues al último nivel del purgatorio, pero que te salves. ¿no? Entonces, ¿qué pide nuestra Santísima Virgen María cinco sábados? Primeros de cada mes, confesarse, comulgar reparar las ofensas al, al corazón inmaculado de maría y ahora que la ofenden tantísimo por todos lados reparar esas ofensas meditar hacer el, el, como lo como dije el santo rosario y meditar es eh, eh, un misterio del rosario esos cinco sábados que, que, que te garantiza salvar tu alma no y, y pide esa confesión también los primeros nueve viernes de mes al sagrado corazón de jesús esos también te ofrecen que se salva tu alma si los haces y también pide Comulgar y para comulgar hay que estar confesados. ¿Por qué? Porque dice la palabra el que come y bebe indignamente, o sea, se condena. Entonces, sí. si no haces un examen de conciencia, tiembla, ¿eh? Tiembla antes de comulgar. Y pídele como Santo Tomás de Aquino en su oración, que no, que no me sea ocasión de condena, te lo suplico. Y ponme, Espíritu Santo, mis pecados a la luz y, y ayúdame a confesarlos porque... No quiero que me sea ocasión de condena recibirte, mi Señor. Así es, verdaderamente así es. Es algo serio. Ahí es donde uno se da cuenta que eh, esto no es un juego. Es, estamos hablando de tu destino eterno, estamos hablando de la salvación de tu alma. Y, y, y la verdad, eh, yo he encontrado pues que algo que a mí en lo personal me ha ayudado eh, es precisamente en conforme he ido conociendo más y más lo que es la, la tradición de la iglesia, me ha ayudado en mi vida espiritual, me ha ayudado a crecer, a crecer en mi camino hacia la santidad. Y me como tú dijiste algo hace rato que, me, que, que estoy completamente de acuerdo, tú dijiste de unas oraciones de un librito que creo que era de tu abuela o que, o que tu abuela solía eh, usar esas oraciones, un librito que te encontraste por ahí de, creo que era un misal, ¿no? Dijiste de 1939. Sí. yo he encontrado también algunos libros eh, con oraciones y devociones muy antiguas de nuestra iglesia católica y tienen mucha riqueza. Tienen eh, mucho. Están pesadas esas esas devociones en el buen sentido, en el buen sentido. Están pesaditas y, y eso te, te ayuda. Así es de que yo hago ese llamado a todos los hermanos y hermanas. Eh, hay mucha riqueza en nuestra iglesia, hay mucha riqueza en la tradición de la iglesia católica. En las devociones, tú ya dijiste una, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, eh, los primeros viernes durante nueve eh, meses, y se puede comenzar cualquier viernes. Este viernes que viene es el primero, sí. y lo pueden comenzar. Si no sabes cómo hacerlo, simplemente consíguete el librito de la devoción al, al Sagrado Corazón y, y puedes comenzar a hacerlo. Si no lo conoces, lo puedes conocer. Si no lo estás haciendo, lo puedes comenzar a hacer. Y es algo, es algo que es bueno para nuestra santidad y para la salvación de nuestras almas um, montserrat si hay alguien que nos está escuchando y no es ni católico no es, no es creyente no es católico quizás hay otra montserrat hay otra montserrat eh, como la montserrat de antes de la pandemia no que ande pues lejos de dios uh, no conoce a dios no conoce el amor de dios Dejemos, ya ni digamos que no conoce la, la, la tradición de la iglesia, sino no conoce nada, no conoce a Dios, no conoce, no conoce lo que es tener una comunión, una comunión con Dios. Um, y anda quizás en, no sé, quizás es atea, agnóstica, nueva era, anda metida en algunas de las cosas que mencionaste o en otras. Y tiene un vacío. Tú comenzaste diciendo eso, que había un vacío muy, muy grande en ti, que lo intentabas llenar haciendo dinero, eh, involucrándote en todo, me, menos con Dios, ¿no? ¿Qué le dirías a, a esa persona que quizás está escuchando, ya sea ahora mismo en vivo o en, el, o en la repetición, y que no conoce a Dios? ¿Qué le dirías a esta persona, Montserrat? Bueno, ¿qué le dirías? Es una pregunta tan profunda que, que podríamos hacer otro programa. <laughs> Pero eh, en resumidas cuentas, ¿qué le dirías? como decía san Angustín, agustín agustín eh, este gran converso con el que me identifico en mucho por, por haber tenido también una vida desordenada eh, eh, él decía nuestra alma no descansa hasta llegar a ti y es que todo ser humano como creación de dios y como tenemos alma tenemos en nuestro corazón ese anhelo ese anhelo de encontrar a dios y eso de que el ateo, que no cree en nada, que no sé qué, yo lo veo muy difícil que exista un verdadero, eh, una verdadera persona que diga yo de plano no creo en nada, porque eh, dicen yo solo creo en lo que veo y bueno, el amor no se ve, por ejemplo, y, y existe. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Ese anhelo que tenemos, el mundo nos va mostrando maneras de llenarlo, de llenar ese anhelo y nada lo llena. Estás una tras otra cosa, y podemos ver personas que llegan a la cima del éxito, que tienen toda la fama, todo el dinero, todo el poder y se siguen sintiendo vacíos. Y al día siguiente se quitan la vida. Porque, bueno, yo les doy el testimonio de mi papá. Mi papá que se consideraba ateo y, y un ateo que blasfemaba contra Dios. O sea, grandes de sus palabras eran no solo burlas a Dios, sino que decía malas palabras contra Dios y se reía. Yo les doy testimonio de ello que una persona que rechaza por completo a Dios ya teniendo el conocimiento de ello, no solo la vida se vuelve en un sinsentido, porque cuando sacas el sentido de la vida eterna, te haces peor que un animal, porque ya no, ya no vale nada tu vida, ya no tiene sentido seguir viviendo. Porque es un amor desordenado, no, no no hay un verdadero amor si no es a través de Dios. Eso lo comprendí yo. Porque ¿qué hizo mi papá cuando perdió a toda su familia, perdió amigos, eh, perdió todo su dinero, herencia por el alcohol? Se suicidó. Cuando tú no tienes a Dios y decides rechazar todo lo que venga de Él y toda la ayuda que Él te manda, porque Él te pide a gritos amarlo porque para eso fuimos fuimos creados para amarlo para darle gloria eso nos lleva a la felicidad eso nos lleva a la eternidad y eso se vuelve la vida que rechaza a Dios es una vida sin sentido una vida que no tiene eh, necesidad de vivirse es como ah, ya se me acabó el trabajo se me acabó todo pues me mato no tiene sentido es es como que dejaste de creer que tienes alma no y ya cuando dejaste de creer que tienes alma como les digo, te haces en algo peor que en un animal, porque no, no vales nada, ¿no? Dejas de, de valer lo, lo que realmente, a lo que realmente has venido, ¿no? ¿Y qué le diría a esa Montserrat de antes? A esa Montserrat de antes, yo le diría, no juzgues, conoce, conoce antes de juzgar, pero un conoce me, me refiero a, a que seguramente el que me esté escuchando pues quizá que pasó por algo por lo que yo pasé. A mí me hubiese, por eso convertí mi canal a evangelizar, porque a mí me hubiese gustado que me evangelizaran antes y yo no hubiera caído tantas veces, yo no hubiera pasado tanto sufrimiento. Ahora lo agradezco y lo ofrezco a Dios, pero yo no hubiese pasado por tanto dolor en mi vida. Y ese dolor que se vuelve sin sentido y vacío y desperdiciado cuando no se lo ofreces a Dios, eh, cuando no se lo ofreces para que Él te ayude a cargarlo. A eso me refiero, porque todos vamos a cargar cruz, aunque no creamos en Dios. Pero con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, esa cruz se hace ligera. Entonces, conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en las Sagradas Escrituras, tenemos la revelación. Y las Sagradas Escrituras, ¿quién las escribió? Bueno, los apóstoles, a través del Espíritu Santo, y fue creada en la Iglesia Católica. Ya está el origen. Ahí está, es la iglesia católica. No hice esas Biblias modificadas donde sacaron más de siete libros. Vamos al origen: ¿quién fundó tal religión? Ah, la fundó John Smith. Ah, no, es una persona. ¿Quién fundó esta otra? Ah, la fundó Lutero. Ah, es otra persona. Ah, Calvino. Ah, no. La Santa Iglesia Católica la fundó Jesucristo, hombre y Dios verdadero. La Santísima Trinidad es la que nos ha dejado esa lucecita en medio de las tinieblas, porque. Esta vida no es, ah, vive la vida que la vida es única, no. Esta vida es una prueba para llegar a la vida eterna. Por eso nuestra alma no descansa hasta llegar a Dios, como lo dice San Agustín. Por eso nuestra alma no encuentra sentido a la vida hasta que no empieza a amar y a servir a Dios como se debe, porque ahí es donde encontramos nuestra misión cuando realmente nos estamos dirigiendo hacia esa puerta estrecha de la salvación, hacia ese camino de la salvación, porque es una prueba nada más, y en medio de esta prueba, pues como somos libres, nosotros decidimos si nos vamos al lado de abajo, al fuego eterno, o nos vamos a la gloria eterna, ¿no? entonces yo les le invitaría a esa Monserrat del pasado, que le dé oportunidad a la Santa Iglesia Católica, y que si es tan atacada es por algo. Si si hay tantísimos tirándole encima y esas actas nadie las ataca, nadie les dice nada, todos las quieren aprobar. Y que investigue bien, que, que investigue bien a esa Montserrat, que investigue y que le dé la oportunidad, que no juzgue a Jesucristo por Judas, porque así como Jesucristo es es Dios y es perfecto, solo Dios es perfecto y bueno. Él nos enseña que entre 12 de sus apóstoles, uno lo va a traicionar. Y así también dentro de nuestra Santa Iglesia hay quienes lo traicionan. Pero no porque uno lo traicione, eso es la Iglesia. Eso no es la Iglesia. La Iglesia es santa porque es fundada por Jesucristo, por Dios. Y no sí. le va a quitar la santidad ningún Judas que esté allí adentro. Entonces, no juzgar, ir a la verdad, ir al camino. Y yo, yo he escuchado muchos testimonios de personas que por tratar de atacarla, le investigan y terminan convirtiéndose, verdad? Pues, presente, aquí estoy yo. yo. Yo, dije que quería estudiar el catolicismo no para hacerme católico, sino porque yo quería, según quería refutar, quería, ¡Ay! según yo quería desmantelar y probar que el catolicismo era falso. Igual, wow. Pues me terminé convirtiéndome, ¿no? De ser protestante de hueso colorado y de hecho me identifico con lo que dijiste que que todos atacan a la iglesia. Aún yo siendo protestante todavía, yo pude, yo pude darme cuenta de eso que acabas de decir. Uh, yo, yo llegué a un momento donde abrí mis ojos y dije, ¿por qué todos atacan a la iglesia? La atacan los ateos, la atacan los masones, la atacan... O, o sea, yo me di cuenta que en la iglesia católica había algo, algo peculiar, porque todo el mundo la estaba atacando. Y, y eso, a pesar de que yo no estaba todavía de acuerdo con la iglesia católica, pero sí que sí que me llamó, me llamó la atención. Yo siento que fue una manera que Dios usó para decirme como diciendo hello, hola. Eh, no se te hace que aquí hay algo interesante. Y, y sí, es cierto. La iglesia católica está hasta acá. Y tristemente, como bien lo dices, quizás no nos gusta a, hablar del tema, pero es cierto, aún dentro de la iglesia. Eh, se, han, se han infiltrado pues ya en el tiempo de San Pablo. San Pablo habla de que había quienes se habían introducido a la, a la iglesia para causar, causar daño, causar desmanes. Pero también me gustó lo otro que dijiste, que no porque haya Judas, no porque haya falsos, no significa que ya no es la iglesia, no significa que ya ya se desbarató la iglesia o que cometió gran apostasía o qué sé yo. Entonces eso es bien, es bien importante. Um, Monserrat, eh, por último, ¿tienes.? ¿Cuál es tu.? Eh, esto a nadie se lo he preguntado, ¿eh? Eres la primera, estás inaugurando esta tradición que voy a implementar. Eh, ¿Tienes alguna frase de algún santo o algún pasaje de la Sagrada Escritura uh, que digas, ay, este me encanta, me encanta. De hecho, ya dijiste uno de San Agustín, ¿no? Eh, agitada está nuestra alma hasta que descansa nos nos has hecho para ti y agitada está nuestra alma hasta que descanse en ti no ya dijiste ese de San Agustín hay alguna frase algo que, que o un versículo de la escritura que, que digas me, me enamoré de, de, de esta frase o de este versículo wow me agarraste tan dispersa eh, eh, que en este momento traer a, a la mente tantísimas porque también que he recurrido a bastantes para para evangelizar y justamente voy a traer a la memoria no es no es que sea tal cual mi favorita porque te digo ya soy alguien de por sí despistada y ahorita hacer memoria de porque siempre por ejemplo como como eh, eh, cito demasiado Sí, la que dije de San Agustín es una de mis favoritas porque para mí es, es uno de, de mis patronos, de con quien me identifico, como le digo. Y, y justo hoy publiqué una que la voy a citar aprovechando que es el día de San Francisco de Asís y voy a dar una, una reflexión que no puse allí claramente, que me hiciste entender, bueno, re, recordar en este momento. Eh, y dice esto: la, la, la hermosa frase dice. Un milagro sucede cuando cambias lágrimas por oración y miedo por fe. Justamente hoy que te doy mi testimonio, el día de San Francisco de Asís, y hoy publico esta frase que para mí, cuando la vi, dije: No, ne no necesita explicación, es hermosa, es perfecta, porque yo cambié para mi conversión, cambié esas lágrimas, ese dolor, esa angustia por oración, la cambié por fe. Dice la palabra de Dios, que ojalá tuviéramos así una, una, una fe con el tamaño del, del, del granito de, del árbol de mostaza, que es la cosa más chiquitita, ¿no? Uh -huh. Esa fe que nos dice nuestro Señor, ¿moverías montañas? Es la fe con la que le podríamos decir al mundo que se puede salvar, que puede con todo, que puede a todo. Cuando uno pide con verdadera fe, ¿no? Regresábamos al, al tema, si eres hijo de Dios y no has pedido la reconciliación, es difícil que te cumpla, pero aún así nuestro Señor a veces en su infinita misericordia, a veces para invitarnos a la conversión, obra milagros. Pero la fe es la que necesitamos ahora y tener fe en la palabra de Dios también cuando dice sobre esta piedra. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor? La iglesia estará hasta el día de su retorno. No necesito desprenderme, irme a meter a ninguna otra secta, a ningún otro lugar. Permanecer fiel a la santa iglesia católica que Dios fundó, no desprenderme de ella. Ya está pasando por su pasión, pues lo acompaño en su pasión, pero no salirme de, de sitio. Y tener la fe y la confianza en nuestro Señor, que va a parecer que está todo perdido, dice, pero va a resucitar. Así como los apóstoles pensaron, bueno, ya, Jesús ya se murió, ya, pues ya se fue y ¡fup! resucitó, se les presentó, vino el Espíritu Santo y venga, todos dieron su vida en sacrificio, ¿verdad? Menos San Juan que escribió Apocalipsis, pero nos encontramos con eh, la verdad y la vida. Entonces, yo soy el camino la verdad y la vida. Ya, ya estoy citando demasiadas. <laughs> en vez de una ya me dispersé, ¿verdad? A un montón, pero yo no, soy no el camino, sé. la verdad y la vida. Y, y de verdad, es que si sí es el camino a la verdad y la vida. Y a través de ese camino, verdad y vida, encuentras la verdadera libertad. Yo había confundido en mi vida la libertad con el libertinaje. Y el libertinaje solo te vuelve un esclavo, porque después no puedes salir de esa porquería. Y tu conciencia... Porque tenemos conciencia, muchos ya la mancharon tanto que, ni, que la han perdido, pero esa conciencia nos dicta, de alguna manera, hasta el más incrédulo puede tener conciencia de que lo que está haciendo está mal. Hasta la más atea, abortista, se da cuenta dentro de su corazón que algo anda mal. Y en medio de esas tinieblas tenemos el camino, la verdad y la vida, que nos van a llevar a la vida. Eterna. Como te decía, repito, estamos en una prueba, estamos en la iglesia militante. Nuestro fin es llegar a la iglesia triunfante. Bueno, y ahorrarnos lo, lo más posible de la purgante, ¿verdad? Pero, sí. pero estamos llamados a eso, estamos llamados también, dice la palabra, a ser santos. Así que a mayor gloria de Dios que sea nuestra vida y que dediquemos cada uno de nuestros días porque... Hay otra frase también de Santa Teresita. No es frase, es un poema que le escribió Santa Teresita de Jesús, que fue ayer su día, que se me vino ahorita a la mente, que dice, hoy, hoy te amo, y hoy te amaré, y hoy es la eternidad. Es hoy. No existe el mañana. Nadie tiene comprado el mañana. Eso de mañana, esto, mañana, el otro. Ma... No, es el hoy. Imagínate que hoy cae un meteorito y chao todos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás en gracia? ¿Te vas arriba o te vas abajo? Hay que considerar eso, que es hoy. Nadie tiene comprado el mañana. Lo único que tenemos seguro en este pasar es la muerte y el juicio final. Eso lo tenemos todos por seguro, creyentes y no creyentes. Y los que sí somos creyentes, yo exhorto a todos ellos, como decía, eh, 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 como dice la palabra de Dios, nos llama a todos los bautizados a id y evangelizad, hacer que se bauticen todos para que sean hijos de Dios. Todos tenemos que ir y evangelizar. Y si no puedes tener un canal que claro, no es no es a través de un canal de YouTube solamente, es a tu compañero de trabajo, es a tu hijo, es a tu vecino, es a tu amigo, es a tu primo, es a todos hablarles, ser la luz y la sal que tanto necesitamos en este mundo, llevarlos mm -hmm. al camino, la verdad y la vida. Así es, pues Ahí lo tienen, hermanos. Eh, pues nuestra hermana Montserrat nos ha recordado sobre todo esto último, ¿no? El deber que tenemos de evangelizar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, quizás los vecinos. Y, no so y, y las dos cosas, ¿no? Eh, evangelizar, claro, porque es un mensaje. Porque muchos dicen, no, que el ejemplo, y puro ejemplo y ejemplo, sí, el ejemplo, tienes que encarnarlo, tienes que vivirlo. Te tiene que cambiar a ti para que entonces la gente cuando les hables digan lo que esta persona dice tiene peso porque yo he visto cómo su vida ha ido siendo transformada y son las dos cosas ¿no? vivirlo encarnarlo hacerlo propio pero también compartirlo no, no te lo quedes para ti ¿verdad? hay que compartirlo porque hay mucha necesidad y a lo mejor no va a caer un meteorito así como como decías a uh, Montserrat pero no sabemos si nuestro corazón va a dejar de latir eh, esta esta noche, verdad. Tú lo dijiste bien. No tenemos garantizado ni siquiera el día de mañana. El día de ayer ya pasó. No 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 te no te no te lamentes. El día de ayer ya pasó. Y el día de mañana, pues quién lo verá. No no lo sabemos. No solo Dios lo sabe. No postergues, no pospongan, hermanos hermanas, su salvación. No pospongan para después, porque no sabes si tendrás un después. Monserrat, quiero darte gracias. Gracias por uh, haber aceptado la invitación, compartirnos de tu testimonio, eh, también compartirnos de cómo, cómo descubriste toda la riqueza de la tradición de la iglesia. Uh, gracias también pues, por lo, los consejos que, que nos has dado para los que no son cristianos, como para los que ya somos cristianos también. Y eh, mencionaste que vas a comenzar con una, con, en un canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal de YouTube en el que vas a estar? publicando um, este, este apostolado nuevo eh, que nos comentabas? Ah bueno, eh, no lo mencioné pero en mi, en mi canal actual ya estoy compartiendo toda esta ruta de mártires, cristeros, conversiones eh, testimonios de todo tipo que voy okay. encontrando en el camino eh, ya estoy compartiendo Monse Castillo 33, Misión a las de Plata porque también eh, nuestra Virgen Santísima en la consagración de los 33 días de San Luis María Griñón de Montfort nos llama a ponernos esas alas de plata que te da el, el Espíritu Santo para ir evangelizar, ¿no? Entonces, eh, a evangelizarnos. Eh, Entonces, hago esto y además me uno al canal de Mater Fátima, del padre Héctor Ramírez, este, okay. que él también, no sordo muy solemne, muy correcto, eh, está, está buscando la unión en la oración, haciendo santos rosarios mundiales, ayunos, consagraciones está muy al pie de la batalla está siendo un cristero en esta época porque los cristeros de esta época están combatiendo al mal como lo dice con la palabra de Dios con la espada de la palabra y la armadura de la fe porque estamos Amén. peleando contra potestades y demonios no contra la carne y la sangre ahorita estamos peleando en una es guerra cierto. espiritual y los sí, cristianos... estamos en tiempos de la verdad que vivimos en tiempos que sí necesitamos la santidad una pregunta perdón monse uh... ¿Es Monse Castillo? ¿El 33 va pegado a Castillo? ¿O hay un espacio entre Castillo y 33? Está separado, pero igual te aparece si lo, lo pones pegado o no pegado hasta si escribes okay. mal el nombre aparece este, pero el, el nombre se escribe como La Virgen de Montserrat, M-O-N-T-S-E-R-R-A-T Okay. El 33, bueno, muchos a veces dicen, oye, oh, ese número masón, a ver, no, 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 no. Los masones no han creado nada, todos se no, lo han robado. No, ellos, ellos nos copiaron a nosotros. Todos se lo han robado. ¿Y por qué hacen 33 grados? Porque asesinan a nuestro Señor nuevamente en sus consagraciones. Hablemos uh -huh. claro, ellos no han hecho la arquitectura de la iglesia. La Santa Iglesia Católica y su tradición y sus arquitectos excelentes han hecho todo. Que no se vengan a atribuir que ellos hicieron y que su gran arquitecto, su gran arquitecto es el demonio. Y como decía el papa león xiii que los denuncia perfectamente en una encíclica lamentablemente ya no vemos a muchos denunciando a estos este, adoradores del demonio pero ellos se han venido a robar lo más sagrado atribuyéndoselo ellos porque están con el príncipe de la mentira y ahora los vemos en el poder y en, y en los más altos eh, eh, jerarquías porque ha llegado el poder de las tinieblas como lo dijo nuestro señor cuando vino su pasión ha llegado el momento del poder de las tinieblas y estamos otra vez en ese momento. Así es, el mismo Papa Pablo VI, como bien lo señalaste, él, él mismo, el mismo Pablo, esto no es una teoría de conspiración, el mismo Papa Pablo VI dijo que por, por alguna grieta, creo que para citarlo textualmente, dijo, por alguna grieta eh, ha entrado a la iglesia el humo de Satanás, ¿no? Y, y, ese y Pablo VI ya estaba enterado de toda la infiltración de la masonería. Hay una excelente entrevista que les recomiendo mucho ver del padre Carlos Moore, que él vivió en presencia toda esta situación porque él llevó a, a, al, que, al que documentó todo esto, me olvidé el nombre, pero tenía una lista y una investigación de tres. Años. Gañón, el ¡Ah! cardenal Gañón. Bueno, creo que lo tienes más investigado que yo, pero el caso es que estemos conscientes que, que estamos viviendo esto, que no vivamos cegados. Que, que seamos unos verdaderos cristeros y no solo por entrar en un espíritu de, es que están haciendo esto los masones, no, es unirnos en oración y orar por la conversión de los masones también. ¿Por qué? Porque así como San Pablo persiguió y mató a los cristianos, después dio la vida, hizo su conversión y dio la vida y los defendió, se volvió y, y defendió. Entonces podremos tener también muchos masones que se conviertan, que sepan que al que están sirviendo es al contrario, y se vayan al ejército ganador de nuestro Santísimo eh, Rey de Reyes, ahí hagan su conversión y terminen ayudando a la Santa Iglesia Católica. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Orar hasta por ellos, por su conversión, unirnos en oración y tener esa fe de que estamos en el lado ganador. Amén. Pues ya saben, hermanos, ahí ya les puse el canal de, de Montserrat eh, para que visiten. Ahí ella va a estar haciendo publicaciones. De, ahora que va a estar también cooperando con un apostolado. ¿Qué, ¿Cómo se llama el apostolado? Mater Fátima. Y el, el canal es Mater Fátima. Y el apostolado, o sea, el programa se llama Conversiones. Conversiones. Ok, pues ahí lo tienen, hermanos, para que visiten y vean el contenido. Yo ya vi algunos de tus, de tus videos ahí en tu canal. Y, y bueno, de nuevo, gracias a nombre de todos, eh, Montserrat. Y bueno, hermanos, eh, también les pido que compartan en sus redes sociales, denle like si eres nuevo. Estás invitado a suscribirte a este canal. Y me voy a despedir, como siempre lo hago, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María de siempre vida. virgen. Amén. Viva. Amén.